aquí hay corillo bienvenido desde cero otro episodio más con ustedes le damos las gracias a Escada de puerto rico por llevarnos a los cielos disfrutar del cielo borincano aquellos que nunca han saltado comuniquen con, con, se comunican con Escada de puerto rico y los llevamos a 10 mil 14 mil 20 mil 40 mil pies y, y le metemos mano también le damos las gracias a rincón beer company eh, la mejor cerveza del mundo eh, ubicada en Rincón en la Plaza de Rincón la, la Plaza de Rincón los que no hayan ido eh, tienen que ir a Rincón Beer Company tomarse un palo allí en el Lolita el, el Cer Cerro Maravilla este la llamarada la llamarada si van a un establecimiento donde venden alcohol y piden su su cerveza Rincón Beer Company no la tienen ahí Exíjanla. Eh, exíjanla. ¿Qué más les puedo decir? Ubicada oh. en Rincón por los valle, Ballester Hermanos. Eh, a través de la división de Craft Beer. Puerto Rico. <risa> <risa> ¿Verdad, Así es, Así es, brother. Sí, brother. Así Bra es. Bravo, bravo. ¿Verdad que hay? Está bien, madre. <laughs> todo bien, mano todo bien. Mira, aquí, como siempre, abriendo la... Ay María, ¿cómo suena eso? Entonces, chequeate esto. Ya vas Estaba... por el 4 hoy, brother, de verdad. Ya vas por no, no el puedo, No, no puedo trabajar aquí. Ay, espere, mm. Yo estoy bregando con eso. Eso es el eso, efecto secundario. Bien bueno. Está buena. Está buenísima. Okay. Bueno, ¿y tú, hermano, cómo estás, brother? <laughs> eh, estamos bien, fíjate, estamos bien. Este, después de un día de trabajo duro en la casa, vacun cleaner, mapial fregar. Muy bien. Este, estamos bien, estamos tranquilos, brother. Qué chévere. Oye, por cierto, Ernestito, este fin de semana hubo una exhibición de Scayas Puerto Rico allá en un evento que había en Boquerón. Eh, y es tu, correcto, es, es correcto. Y oye, déjame decirte una cosa. ¿Tú fuiste, tú fuiste Yo para allá? Fui, saltaste. Hice el salto allí de exhibición. Fui el primero en aterrizar, todo allí, con todo el bullicio. ¡Wow! Te aplaudieron. Me aplaudieron y todo, papá, debo ir. ¿Y firmaste autógrafos y eso? Firmé autógrafos y toda la cuestión. Entonces, oye, pero eso es un espectáculo, Ernesto, esa vista que hay en el área eh, suroeste de Puerto Rico, uh -huh. hacho con la Bahía de Boquerón, ¿verdad? Que es bien, bien, fue bien, bien, bien espectacular, bien chévere. Puerto Rico es bello, bro. Y hubieron, hubo un par de paracaidistas allí, fueron como 15 paracaidistas allí eh, saltar. Eso es así, estuvo, estuvo bueno, mano, de verdad, estuvo bien chévere. Y. Oye, Ramón, ¿y qué tú te comes cuando vayas a surfear allí en, en Aguadilla? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tú comes, pero Arepas to go and more. Ahí ¿Sí? en la 110? En la 110. ¿En la 107? ¿O en Rincón, el food truck que tienen allí en Rincón? Bello, mano. Mira, comida eh, fresca, gluten free. No es que la dejan ahí en gaveta para entonces hacerte la ensaladita mañana. No no, 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 no. No. Esto es fresco. Eh, con, son, o sea, sin, sin preservativo y, y toda esta cosa, eh, oye, y hacen unos batidos bien chéveres, unos smoothies eh, de, de, de frutas y cosas bien frescas, que uh -huh. los productos bien, bien buenos. Y es una experiencia ir a Arepas tuvo Amor, así que los recomendamos full. Y está, ¿verdad? Está como que al lado de un surf shop allí, eh, Tropical Premium es que se llama, eh, surf shop. Eso es así, está al lado de, de Tropical Premium. Bueno, es el mismo local y es una experiencia tú llegar allí a Tropical Premium, entras allí, que el, el propietario es Juan Ashton, eh, campeón mundial, entras allí, mano, si se te parte un lich, o te vas una, una cerita o un traje de baño, lo compras, después te das un cafecito con un smoothie, una arepa <laughs> y queda de show. Bello, brother. Ahí lo tienes, muchas gracias. Arepas to go and more. Eh, pues, otra entrevista más. Eh, hoy tenemos aquí a alguien bien importante en el surf. Bien importante. Este, él es eh, un surfer básicamente de toda la vida. Este, Pero su especialidad, para mí, yo creo, ¿verdad? es hacer eventos de surfing. Los mejores eventos de surfing de Puerto Rico, este hombre está eh, metiéndole mano. Si no está él, eh, no va a quedar como se supone que se quede, un evento de surf. Este. Además de eso, ahora mismo es miembro, miembro de la Junta de la Federación de Surfing de Puerto Rico. Este, y para nosotros es un gran placer aquí tener a Joey Carrión, so so Gracias, <laughs> del, gracias. Oh, yes. Gracias por tenerme en su casa. Si <laughs> ¿Qué es la que hay, Joey? ¿Cómo, ¿cómo estamos, brother? Un placer, hermano. Igual, hermano, igual. Encantado. ¿Cómo te sientes, hermano? Súper, aquí, tranquilo con ustedes. Tranquilito. Chilling. Emma, mira. Ah, exacto, bien, ir, ese, eh, es mira. Ah, exacto. Así que es. Eh, <laughs> Nadie con mi <el> compadre, <laughs> <laughs> ¿no? salud. Este, el gran Joey. Yo ah. no conocía a Joey, Ramón, yo no lo conocía. Yo creo que es la primera vez que, 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 lo que lo veo. Este, yo obviamente, pero pues, no estoy al día con, con el surf, estoy al día con, ¿verdad? Con, con el backstage de lo que pasa en el mundo del surf y en los eventos. Pero, Educándome sobre, este, sobre esta persona, pues alguien importante dentro de los eventos. Este, o sea que va a ser un placer entrevistarte hoy, brother. Y un Gracias. placer. Y, pues, hermano, tú sabes, aquí Gracias. bienvenido. Brindando Gracias. sabiduría. Exacto. <laughs> Intentando. ¿De dónde eres, Joey? <laughs> Ahora vivo en Vega Baja. Hace 25 años estoy viviendo en Vega Baja. ¿Y dónde naciste? Nací en New York. ¿En New York? Este, sí. Yeah. Eh, yeah. No, New no, York, está bien. No, hay yeah. muchas por hay muchas por allá, tú Sí, sabes. sí, pero gracias a Dios, mis papás decidieron mudarse para aquí, para qué Puerto bueno, Rico. Que, qué a bueno, A seis o siete años me mudé para aquí, para Puerto Rico. ¿Y te acuerdas de New York en esa, esa infancia? Sí, mucho edificio, mucho, mucho edificio. caminar, mucha calle, mucho tren, mucho... ¿sí? ¿De qué parte de Nueva York era Bueno, nací en Manhattan y uh -huh. viví en el Bronx. Okay. En la 171, ah, en el Grand Conquers. Ok. Sí. Y, eso era, como para, ¿Eso era para el tiempo de Tupac y Biggie y toda esa gente? No, no, eso fue en 71. De verdad, el... Tupac, yo creo que no había nada. Sí, pero... <laughs> el... yo, yo, yo estaba en la... la... Estaba allí con Lavoe, estaba, estaba con Storlabo, con Willy estaba en La Fania, mi ah. papá escuchaba en La Fania. Eh, en el el eh, concierto este que fue en el Yankee Stadium, Ajá, ¿no? diablo, que es famoso. Sí. Ay, sí. Y mi, mi tío era DJ, que también estoy entre el DJ de la salsa y este, el, el disco. Que me en esa música. Exacto. ¿Sí? Ok. ¿Y ¿Extraña algo? ¿Extraña algo de Nueva York, de, sí. de esos años así de juventud? Bueno. No. No. Ahí, en perfecto. Un carajo. Eh, sí, claro. <laughs> bueno. Entonces te mudaste para Puerto Rico y, y ¿dónde vivías? En, en Levitown. No, no, nos Levy mudamos para Levitown. Súper, este, super. Levitown fue mi cuna. Este, Había playa. Gracias a Dios que nos mudamos ahí. Porque ahí fue mi cunita de, de lo que empecé en el surfing como tal. Aunque empecé a los 16 por ahí. Practicaba antes. De, BMX, skate y después, pues con mis panas me introdujeron en el, en el surfing. Papá de gama, uh -huh. que es súper hermano mío, Benji, uh -huh. eh, que todavía es el fea, los sí. yo no sé cuántos años, ochenta y pico tiene y el, el local de la ocho. Pues empezamos con él, nos llevaba y por ahí seguimos. Y le metías al BMX, BMX, ¿Y eh, skate y par de las la muñecas, ¿no? Las muñecas no te partió, no La clavícula. No, par de cantazos, choque aquí, este, me rompí esto para el hospital. Era como Dirt, era como que... Brinco, dirt, sí, era Dirt. Sí. Aquí tuvimos a Tester. A Tester, eh, sí. Es, okay. un, es un... ¿Cómo se dice? Un BMXario, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Man? Mano, un L, BMXer. Un L, BMXer. No, no, sí, exacto, pero él es... Él es el que construye Ajá. pistas en Puerto Rico, ah, okay, mantenimiento sí. y ese sí, tipo de sí. cosas. Y, y entonces, las pruebas. Por, por eso le dicen testers. Tester. Sí, sí, exactamente. Este, yo nunca le metí al BMX, pero, pero hay un montón de... Hay un corillo heavy que le mete. Sí. Uh -huh. este, entonces, y durante el durante high school y todo eso, ¿no surfiabas todavía? No, yo lo que corría era skateboard. Skate. Sí, skateboard, mano. Street, ¿Street o...? Street y de rampa, Ajá. pero más era street. Para esa para... época que estoy ponchando ahí. Sí, para esa época. E... Bueno, ya ahí yo me gradué de cuarto año. Ahí estaba Gama, Cardenales, que vive en Puerto Escondido. Estaba Macarrón. Madre, sí, Cardenales. Este, carne, mano, sí. uno de los mejores DK de Puerto sí, Rico. Sí, y vive en Puerto Escondido. Ahí ya tiene su familia hecha. y ¿Vive sí, en es Puerto que... Escondido? Sí, mano. Okay. Ellos fueron en, yo creo que en el 90. Sí, en esto cuando nosotros fuimos él estaba allí, era del Corillo que estaba allí, este Candelario. se sí. enchuló y se quedó. Me imagino. Pero, súper hermano, tremendo. Ese es mi hermano. Bueno, todos ellos son mis hermanos. Esta hermano. gama, chamaquito. Ahí. Gama, ese es mi banita. Este Macarrón en la esquina, Andrés Biscón. Cada uno teníamos, ¿sabes? Este, un refrán, parecido, este, Macarrón, Biscón. Mm. A mí me decían Bones, porque era flaco. Okay. Entonces, pero sí, ya yo tenía, ya yo tenía una condición pues, que le vamos a hablar ahorita. Pero ahí sí, ya yo, ya yo había empezado ahí al bodyboarding. Muy bien. Bueno, ya, ya que lo trajiste aquí a, 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 al tema, este, ¿qué condición te dio en esos años? ¿Qué en fue el, lo que pasó? En el 87, uh -huh. este, bueno, de momento empezó a sentirme mal. Eh, eso fue un weekend, sábado. Eh, cuando tú te levantas que te sientes como que si, un hormigueo y eso, pues empecé a sentir eso en el, la parte de la pierna, al otro día la, la, los brazos y ya me sentía como si estuvieras como bien amotetado como le dicen en la calle. Uh -huh. Me llevaron al hospital el lunes y bueno, ahí me quedé, ahí estuve casi dos meses en San Pablo y fue un guillamparé. Guillain-Barré. Sí. ¿Qué, ¿Qué es Guillain-Barré para aquellos que no sepan Guillain así por encima? Guillain-Barré es un virus que afecta al sistema nervioso. Te afecta pues, todo lo que tenga que ver con el motor, ¿verdad? Que, que el cerebro domina, como yo digo. Y pues, a mí me afectó completo todo lo que fue el, el, el cuerpo de las manos, el, lo, las piernas. Entonces, obviamente, pues, estuve dos meses casi en el hospital uh -huh. sin moverme nada. Este, pero... Empecé poco a poco a sentir, porque eso fue lo primero que empecé a sentir. ¿Hayas perdido todo tipo de, sensi sí, de verdad, sensibilidad? Todo, todo, todo. Yo, lo único no de esto fue mo el movimiento de la cabeza, el cuello y la respiración. Wow. Gracias a Dios. ¿Y la respiración no? ¿No tuviste problema con no, respiración? No, gracias a Dios. Pero todo, hasta orinar, todo, ¿sabes? Todo tenía que, me tenía que Ajá. ayudar. Entonces, pero pues, gracias a las terapias y a los doctores y eso, pues... Eh, empecé a, a moverme, ahí terapia todos los días, terapia todos los días y pues, salí salí del hospital en cierre rueda pero con movimiento. Entonces, y obviamente terapia intensa y, y con la ayuda de mis panas, pues, pues, che, para adelante. ¿Y esto fue, después, esto fue a los 17, 18 17 años. años. O sea, que ya tú le metías al skate, le metías al BMX, ¿surfeabas sí. un poco o, de, o, o selfiaste después? Después. Ah, wow, ok. Después, porque aunque todos mis panas, ¿sabes? Estaban surfeando, Ajá. lo mío era skate. Ok. Sí, yo era el más skater. Entonces, sí ibas con ellos, eh, pero no, skate. No, skate. Ajá. Yo surfeaba, yo tú le metías al skate. Ajá, entonces después, obviamente, al no poder correr el skate... ...ni bicicleta... ...pues... Eh, ...los panas... Vamos a surfear, brother. Te metes porque te metes. Vamos a surfear. Y el... el... ...nosotros pues... ...obviamente en evitado ...pues está Cochino... ...el Canal... este ...Piedra... ...El Único... El Puerto. Surfeaste el Puerto. El, el, el Puerto después. Sí, pues es lejos, ¿verdad? Como para, eh, no, sí, yo... porque para ese tiempo... ...no se metían los carros... ...y había que caminar. Sí. Lo caminé... ...pero ya fue después... ...cuando okay. ya yo me sentí... ...un poco más fuerte... Que eh, Uno dice, para mí caminar de, del caracol, del negocio de la esquina. Ajá, hasta allá, está, hasta está allá. Para que no se pasó lo que le llaman el O'Hallway también. El Wey, sí. Pero era más halos halos Para el tiempo que estaba Evaristo, Kiko Rabia, uh -huh. Avi. Este, toda esa gente me ayudaban ahí. Yo llegaba, man. Esa gente. Yo, uy, esto es tuyo. Y. Ah, no. Y de verdad que se lo agradezco a ellos por Por, ¿sabes? por permitirme ser este, fiar ahí y ayudarme. Uh -huh. Y ayudarme porque estaban todo el tiempo velándome y todavía, ¿eh? Todavía. Y todavía. Sí, ahí pues, eso fue en mi, en mi spot de, de después de que me casé y me fui para pa los tubos. Pues en mi playita los tubos, ahí pues estoy en la promoción de lo que era el Adaptive Team. Y, y bueno, sí, bodyboarding. Aunque siempre me gustaba el surfing, por eso es que, ¿sabes? Inclinó en hacer eventos de surfing, qué sé yo qué, y bodyboarding también. Uh -huh. Pero por default, pues soy bodyboarder. Uh -huh. ¿Y qué, qué por ciento ahora mismo, o, o con qué por ciento de, de capacidad te, te quedaste? O sea, cuando, cuando tú dices, mano, ¿qué, ¿qué usas para... O sea, tú usas un bastón. Yo, sí, yo uso un bastón porque en la pierna izquierda se fue el residuo, el residuo de, del efecto de, del Guillambaré fue la pierna izquierda. Yo me quedé débil de esa pierna al pisar o caminar, pues se me iba para atrás, no tenía la fuerza y me pusieron una placa en la tibia para poder estabilizarla uh -huh. y la rodillera. Y entonces en el pie tenía foot drop, que es cuando uno pues, camina que levanta el pie, pues no podía hacer eso, lo arrastraba. Uh -huh. Pues me hicieron una transferencia de tendón para por lo menos... Eh, tener ese tipo de movimiento y en el dedo estabilizarlo también y pues al tener esa secuela, utilizo bastón este sabes un eh, poquito sabes retante pero obviamente pues lo hago y y fuerza en los brazos fuerza ah, en la no, pierna el... derecha ach, yo estoy ready, Boom, no, ready. No, no, ach, me voy con quien sea ahí está <laughs> okay sí, okay, okay. Y, okay. Esa, y, y en el bodyboarding estas son mis chapaletas Ajá. Sí, porque no puedo solamente con, con esta pierna y los brazos. Uso los guantes, estos que, que parecen ah, de delirio. Obligado, delfín. obligado. Sí, eso me ayuda. Brega. Sí. Al sí. principio. Pero a mí. O sea, sin eso me siento como que como incompleto. Que, espérate, me falta algo, sí. me falta algo. Ok. Ok. O sea que te da Guillén Barré. Y entonces por default pues, empieza a hacer selfiear Boogie. Uh -huh. Este. Con los boys, con Gama, con este Andrés, con Luis Cáceres. Ya, Cáceres, man, también. Ok, y entonces, empiezas a competir. ¿O no, cómo? No. ¿Cómo? Bueno, Explícame yo... un poco cómo entraste en okay. el ámbito este de la competencia. Ajá, buena pregunta. Mira, eh... empecé... después que me... yo empecé a hacer fial a... a correr boogie, mis panas, Gama, Marcelo, y para la gente empiezan a competir. Yo, para malas patas o, pa mal, o para buena suerte, Ajá. yo fui el primero que tuve carro. A los 16, cuando mi, a mí me dio esto, mi papá me soltó un lecal. Esto que se le quita la capota. Vamos, este estudio. sabes. Yo uy. Que, Oh, ya tú sabes. Ah, yo uy, es, No, sabes. Pero, oh, no, no, el, salta, el, 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 el. Entonces yo decía, vamos para los contes. Ay, nosotros éramos bien pana de, de, de los de locales de Cerro Gordo. Uh -huh. Que estaba Onyx Pino, Fernan. Uh -huh. Era el corrido de Cerro Gordo y Levitown. Contra los avioneros, los guados. Wow, era una Beril guerra. Beril en Beril en es, ajá, Esa era la guerra. Entonces, íbamos a los contes y me gustaba. Porque esa dinámica, el, la logística, todo eso me llamaba la atención. Y... Y en un panel de hacia contest, empezó a hacer el, el trabajo con la Bow Y mm -hmm. la Bow para ese tiempo, era el. ¿Sabes? Los que estaban apoyando lo que era el surfing, que fueron los que hicieron la mundial. De hecho, a mí me dio el Guillain Barres en el 87. Y el primer evento que yo arranco fue la 88. mundial. Mm -hmm. Nos fui un gym, nos fuimos para allá y nos quedamos allí. Y eso para mí fue como: wow, mano, este ventazo. Entonces. Al no poder competir, el tiempo, para ese tiempo no había adaptive surfing ni nada. No. O sea, yo ya yo estoy, como quien dice, retirado. Ya tú o sea, estás yo allí, estoy eh. pana Esta es tu, tu faceta. Free bodyboarder y Y a, a lo que tú quieras. Pues entonces me, me empezó a gustar, me llamó la atención. Un pana de Levitown, que se llama José Santiago, que le dicen Chago, empezó a trabajar con promociones en, en Bow Weissel y empezó a hacer un evento en Quiquita. Uh -huh. Y él me, él me dijo: Mira, yo voy para que me ayude. De, tú haces esto, tú recoges esto, todo. Y como que los panas de Levitón lo ayudamos. Y eso empezó la curiosidad. Hoy ah, oh, este corillo y esta. O sea, como que la unión. Ahí me quedé. Eso fue en el ochenta y pico. Me quedé ahí. Cuando entonces sigo yendo a los eventos de la federación, que sigo conociendo a todo el mundo: Carlos Cabrero, ¿Mm. Babi Chiquito. Fulano acá, en, allá Juan Ashton, uh -huh. Estable el Tolicha, veo uh -huh. toda esa, esa dinámica, coño, esto me gusta, esto de, de, de los eventos. Pero no hago nada, empiezo a trabajar, digo, a estudiar, trabajar. Eh, después, como en el 2010, que vino el Rip Curl, el Ay, encanto. Uh, no, no, el, 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 hip search, girl. el search. ah el cuando vino Andy, de hecho yo vi a Andy en, en Tres Palmas, con estaba ahí. No lo sé, pero yo yo veo ahí algo de rico, yo voy a ponchar, pero eso después me imagino. Sí, eso, es, ah, eso fue. Viste a Andy con los ojos rojos. Mano, sí. Como yo... que algo raro, como que wow, ¿qué Sí, es este porque hombre? Él, ellos iban a hacer eh, filmar el autógrafo en, en la tienda de Tres Palmas, la de Carlos, uh -huh. y entonces pues, me me dijeron. Vamos para allá, vamos para allá. Y estaba ahí, él, cuando él llega, yo estoy adentro, y él pasa así, me hace así, como que, Uy, pero esos ojos bien rojos, y yo le digo al padre, diablo, mano, ese, los ojos de Andy, yo pensé que estaba, ¿verdad? Estaba arrebatadito. A, ajá, arrebatadito, güey. Pues. Acaba de llegar, le dieron ese premio. Dale, no, mano cuando se fueron para la mesa afuera a filmar, se metió a la, a la, a la guagua que estaba al ladito así, y él se. Se quedó ahí todo el mundo con coño, ¡Oh, ¿qué pasó? Pero Eso estaba se Tash, se estaba Tash, todos los otros pros filmando y estuvo bien chévere. Y eh, después ya se fueron y ahí pasó lo que pasó ah, con Andy. No. O sea que, ...esto... tengo una cruzada, o sea que él entró, papá, papá, pa, no interaccionó mucho con el No, el, estaba y... enfermo, no, mal, el enfermo. tipo estaba bien enfermo, sí, estaba enfermo. El tipo tenía los zorros como tu media. Ah, pero que es pero que está, o sea, enfermo. Mano, enfermo, como que sí, porque, está desganado, ah, 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 los ojos bien eh, como si estuviese. Como si tú enfermo, bro. Sí, de... cuando tú tienes este virus que, que tú estás... Que tú los ojos los lo tienes tan colorados del calor, yo sí, creo, que de, 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 que de la misma fiebre Ajá. se nota. Y yo dije, diablo, ¿sabes? Yo dije, no puede ser enfermo porque él vino para aquí a competir. Uh -huh. Y yo pensaba, está arrebatado, pero no. Estaba acabado, man. Uh -huh, sí, 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 sí. sí, sí. Claro. Pero sí, entonces, ese evento, pues, gracias a, a los panas, este Juan Carlos de la Bel, que uh -huh. estaba... Con Bilabón para ese tiempo, eh, nos fuimos para un parísito de Bilabón y ese ambiente de, de, del evento y, y toda esa dinámica me sacó la chispa en el 2010. Yo, contra, me gusta esta jodienda. Y ahí entonces, un pana, y esa foto fue en el malgara que. No la he no conchado, la pero... Ponchala, ponchala. Ah, okay. ponchala. Eso fue un. un, un eh, esa, fue, esa, esa foto es histórica, mano. Ah, yo sé. Esa foto ahí par, par de gente. Esa foto ¿Quiénes ahí, están ahí? Ahí está, mano, Carlos Cabrero. El creador del, del tres, el Vans Malgara Pro. Ahí estoy yo. Natasha sagardía uh -huh. Que es la que hizo el Encanto Pro. Uh -huh. Ella fue también, mano, que me ayudó. Yo voy aquí, 20 para aquí, 3 para pa la tarima. Ahí conocí a Chico Garitano, del mejor head josh de, de lo que es el bodyboarding en el mundo brasilero. Lo conocí gracias a ella. De hecho, él me dio, me certifiqué con él como juez uh -huh. de bodyboarding, gracias a Natacha, me ayudó un montón. Tito Machambo. Sí, brother, uh -huh. caballero. Estuvimos este, haciendo eventos hasta hace par de años atrás. Pero tremendo pana mano y, y tremendo ser humano. Ya tú sabes, Warner Vega, <risa> <risa> el Corona Pro Circuit, de, por muchos años con Viviana, tremendo ser humano con, igual con ella, que me ha ayudado también, me dio, me abrió las puertas para trabajar con ellos. Y yocho Lugo, pastor, que también hace unos eventos en aviones, cristiano. Uh -huh. Tremendo ser humano también, que me ha ayudado también. Este, y yo la ayudaba también, porque no, no no es que... Ta, es me, mutuo, es mutuo. O sea, es la mutuo. El ayuda es mutua. Y, y, y son tremendas personas conmigo. Y por eso yo digo que es una, una foto para la historia, y por eso yo te la envié, porque sí. me encanta esa foto. Son gente, personas que se han apoyado mutuamente y que sí. han crecido juntos. Sí. Está brutal. Eh, y entonces, en el 2010 fue que hiciste, o sea, abriiste ah, la chispa pues, para... Sí, entonces en el... Es, es Como te dije, yo, yo soy local de, de, lo, de los tubos uh -huh. del, del 96 cuando me casé, me fui para allá y me hice local ahí. Y me recibieron con las puertas abiertas y el, ahí este, este señor se llamaba Reniel. Ese fue. Ese evento fue en los tubos y Reniel Rivera, que es el papá de Andresito, un tremendo bodybuilder, empezó a hacer este evento en los tubos, los tubos challenge. Y. Yo trabajaba con una compañía y yo lo ayudé buscando como auspicio y yo y lo ayudé y me senté ahí este con los panas. Estaba Pitito, que es uno de los de, de JC Group. Y empezamos a hacerle. ayudarle en los eventos. Y de ahí, yo dije, no, esto, esto es lo que yo voy a hacer. Trabajaba todavía en una compañía. ¿En qué trabajaba? ¿Trabajas todavía en esa compañía? No, no. no. ¿En qué, ¿A qué te dedicaste? Yo, yo trabajaba... Bueno, es que no, no, no quiero decir el nombre de la compañía, pero sí trabajaba en una compañía pues, que vendía productos de chocolate okay. por 20 años. Wow. Entonces, en ese momento yo estaba como que en un pic en el trabajo, en el 2010. Y me encantaba mi trabajo, y por eso, pues yo me desligué en cuestiones de hacer el evento y cuestiones de esto, porque por eso me gustaba, pero nunca lo hacía por el tiempo del trabajo. Uh -huh. Yo lo que salía del trabajo a hacer fiel cuando podía. Uh -huh. Pero ya en el 2010, que surgió lo, la idea de Reniel, pues empecé a ayudarlo, pero sin hacer el evento. En el 2012 para el 2013, se me ocurre la idea de hacer el primer evento. Que fue el Puerto Rico Triple Crown of Surfing and Bodyboarding. Ese. Ahí yo me tiré mi primer, mi, pr mi primer evento y me tiré en grande. Yo dije: si yo lo voy a hacer, lo voy a hacer un Rip Curl Pro. Eh, ¿Sabes? El, el evento grande. Uh -huh. El Triple Crown, un evento de tres paradas. ...y Tenía categoría de Open, de Surfing Bodyboarding, mujeres, este. Eh, Dropney, mano, bueno, yo creo que como 30 mil pesos en premio Un evento heavy. Cush Light, que ahí tenemos la ayuda de él, Nono, no, que era el rep de, de Ripco. Me dijeron, tienen mi apoyo full, mano. Bueno, y y yo, yo no sé si era la carita que yo les puse o no sé, pero confiaron en mí. Y gracias a Dios que ellos me abrieron la puerta también obviamente otras otras compañías se fueron full yo no sé si era que no había evento yo dije wow dios mío bueno estaba para ti brother estaba para era mí Yo pa toqué las puertas me les caí bien y le hice un gran evento mano se hizo por tres años tres años 2002, me acuerdo dos mil y dos y fueron unos tremendos eventos mano de verdad este ¿Por qué, ¿Por qué pararon esos eventos? ¿Por alguna razón? ¿O pues mira, este... El, el Kurslay lo envían para Miami y me dice te voy a poner, te voy a poner esta persona eh, para que te ayude. Pero el chamaco era más party. Ahí era cuando estaba haciendo los party estos de, de Halloween, de Kurslay, mm. de Halloween, eh, todo era party, Kurslay, Kurslay. Entonces como que... Como okay. que me. Entonces, obviamente bajo el fondo. Mm. Y sin dinero yo no puedo hacer no, un evento. Y pues no ya. puedo prometer un evento a ese nivel. Y yo dije, bueno, well, tengo que. Next, next. Vamos. Y. eso... Eso son temitas que, que, que yo como productor de evento. Pues siempre digo contra el contramano, ¿sabes? Tantas cosas que. que ¿Ves? Compañías que me pueden ayudar, que uno hace cosas buenas para el, en el deporte. Y eh, no, no lo ven. Mm -hmm. Pero he seguido haciendo eventos. Bueno, pues seguro. ¿Sí? Eh, y entonces, esto es JC Group. J -C group. Ese, ese, ese es un grupo, ese es tu grupo. JC es Group ese es, tu, es mi compañía. Mi, 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 mi corporación, mi, corporación. Co mi compañía. Sí. No le quiero, a mí no me gusta decir compañía. Yo digo que JC Group somos una corporación sin fin de lucro que ayudamos a hacer eventos. Creamos eventos eh, y para lo que nos necesiten estamos ahí también. ¿Para cualquier tipo de evento? Sí, tipo de evento. O nosotros sea, hicimos, está, hicimos downhill de longboard, de paracaidismo. Si yo voy a hacer un evento de paracaidismo, yo te puedo llamar y te puedo decir, mira, mano, ayúdame con esta logística. La hacemos, buscamos, ¿sabes? Me, claro, me tengo que empapar de, de cómo es, eh, y buscamos la manera, buscamos los permisos, buscamos esto, vamos acá, hablamos con el alcalde, hacemos lo que sea, buscamos los sponsors lo que sea. Te va a llamar más tarde, ¿ok? Qué trabajo, bro. Para eso estamos, para ayudar cosas cuál, positivas. ¿Cuál es entonces la, la misión de de, este, de de esta corporación? Pues mira, si este... sí, JC Group, creamos JC Group para hacer, pues obviamente como te dije, ya, ya que estaba haciendo eventos, pues dije, pues déjame ponerle un nombre, primero. JC Group, Joey Carrión, el grupo de Joey Carrión. Joey, ¿sí? Que ahí pues, te incluyo a mi pana Pitito, a mi pana Tuto, que son los que siempre han estado a mí, ahí. Por eso es JC Group. Uh -huh. Y JC Group es una corporación sin fines de lucro. ¿Para qué? Para yo, a través de los eventos, as, a ayudar a estos muchachos que yo identificaba. Oye, este muchachito, esta muchachita, la veo con potencial del deporte que estén haciendo. Y me gustaría como que ayudarlos. Y entonces creé JC Team. Ahí es que sale pues, lo que es JC Group, que ayuda a través de los eventos, sin fines, ¿sabes? A, 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 JC, a, Team. a JC Team. Esa es como que la, el enlace. Ajá. Entonces, pues, eso, eso es JC Group. Y entonces, eh, JC Team, eso es muchachos que tú escoges, eso eh, eh, varía durante, o sea, es anual, que, o sea, ¿cómo tú identificas a esos atletas y... Lo ¿Ayudas en un año, después otro año coges a otro? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo es la dinámica de eso? Pues mira, al principio yo tenía solamente una nena, era Yarian, Yarian del Mal Camacho, 12 años, la cogí a los 12 años, tenía un potencial bien brutal, pues obviamente vamos a ayudarla, uh -huh. sponsor, le conseguí, le considera sponsor la, este, ayudábamos con, con, con las inscripciones, la llevábamos si y la tenía que llevar a, a los contes y la mamá no la podía llevar el papá, la montábamos, la llevábamos, ¿sabe? hacíamos todo lo posible para que esa nena tuviera lo que quería hacer, competir, que tuviera lo, 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 las herramientas para que hiciera ese deporte. Eh, después empecé con Yabé, después seguí con Juancito. Tuve un grupito como de cinco para ese tiempo, eh, obviamente, pues mientras más eventos hacía, pues tenía a ese chavito para para ayudarlo. Ya los crecieron, pues tuve que ir cogiendo ya otros nenes. O pues, sea que lo ayudas por un cierto tiempo hasta, no, hasta, bueno, que, hasta, hasta que hasta que, que ellos decidan, decidan ¿sabes? Exacto. La nena Yarian pues se quitó porque dijo voy a estudiar medicina sí, yo ajá. y no voy a bueno fine, sí, claro. Sí, sí. Entonces ahí yo me siento como que Hice una parte porque la nena se encaminó pa, para, para estudiar medicina. Bueno, le brindaste una juventud nítida. Sí, entonces los padres contentos conmigo, que eso me llenaba, ¿sabes? Este, ella hizo somos todavía tenemos contacto. Este, con, con, los papás, ella, este, el hijo de, de Huevo, de, de Juan González, este, digo, Juan González también lo ayudaba de Vega Baja tremendo muchachitos... Este... Para ahora... ¿Y ahora? Como... ¿Y ahora? ¿Qué, qué, ¿Qué es la que hay? ¿Qué, qué, Ten, como... Tenía a mi mamá Soto... Mi mamá Soto... Que está representando... Eh, el ajá... Nudo. Mi mamá Soto... La cogí a los 12... Estuve con ella como... Dos años... Tres años... Mira... Mi mamá... Ah. Ahí fue cuando le dije... va a ser JC Team... Ajá. En Aguadilla... Me acuerdo... Eso fue en Wildo... Sí... Mi mamá en... ahora mismo está representando... Está arrepiando... Entonces... La ayudamos... Este... Ahora estoy un poquito aguantado porque pues, los fondos no, no son los mismos y, y, y estoy como que hice un stop para entonces Regrupar, reagruparme, organizarme con estas cuestiones de, de quién me puede ayudar para esa parte y, y volver de nuevo. Yo quiero coger de nuevo a mi Amar Soto, estoy velando por ahí a otra nena que acaba de llegar de Costa Rica este que deben de saber quién es al ya de decir Costa Rica uh -huh. este y sí bueno yo tengo una lista aquí de eventos que este hombre ha participado o sea Puerto Rico Triple Crown uh -huh. Clash of the Masters sí. el Ruka Day with the Girls que sí. vamos a hablar un poco de eso ahora okay. eh, Girls Surfing Circuit Extreme buco Challenge Halos Classics Hobos Cup Malgara Grand Slam el Taino Pro Crash Boat Down Almendros Classic los tubos surfing Contest, Margara Challenge, Vance Margara Pro, Corona Pro, Isa World Paddleboard, Erizo Surf Series. La lista continúa, la, papo. La, la lista continúa, caballo. Son sí, un va. montón de, de, de eventos. De evento. High class. No, no eventos. Estos son eventos high class. Sí. Eh, y entonces, ahora, vamos a hablar un poco de, de eso de de, de Ruca Day with the Girls. ¿Qué es eso, brother? Eso fue un evento que, que, que me inventé. Ah, ahí están. Y perdona, sí. esa era. Ahí está Juancito, el hijo de huevos, Yarian, Javed y Axelito, que es de Arecibo también. Mm. Este, esa fue la última vez que estuvieron juntos en un evento que, que yo hago con el municipio de Vega Baja, el Extreme Cibuco y estaban todos compitiendo ese día y yo dije: No, vamos a tomar una foto. Fue ya tan grande. Que <laughs> eso fue el último para ella, huevito y Axelito, no. Axelito todavía sigue compitiendo. ¿Qué año fue? ¿Qué, qué año fue esto? Se fue como el 2000. 2020, ok, hace poco, hace sí, un año, dos años. Sí. Ok, ok, ok. Sí. Productos de JC Team. JC Team, mis nene. Ok. <laughs> y entonces te inventaste esto me Day hice, with the girls. Sí, me hice este evento porque eh, al principio vi a este pana indio resto uh -huh. que él quería para ese entonces quería conseguir como que comprarse unas 10 de ruedas de estas de que la que tú puedes meter al agua okay. y estaba buscando fondos y yo dije no bueno yo tengo que hacer algo o sea, inventarme de lo que lo bueno que soy haciendo eventos pues déjame hacer un evento y dije déjame hacer un evento de nena porque Julie González hacía uno en juego de, de Vilabón uh -huh. con, con Liza Cabán. Uh -huh. Y más o menos el nombre era eh, algo parecido. Y dije, a Day with the Girls. Uh -huh. Y llamé a Evaristo. Evaristo, tengo este evento, mano, y quiero ayudar a indios. Ah, pues dale. Ah, pues vamos a hacer Ruka a Day with the Girls. Y vamos a ayudar los fondos que se recojan de todas las inscripciones y todo el que quiera llegar a ayudar a indios. Todo lo que se recoja va a ser para indio para que él compre su, su silla de ruedas. Bueno, hicimos ese evento de un día. ¡Wow! Mano, eso fue una experiencia brutal. Y ese día le, le, le entregamos ¿eh? Ahí le estábamos entregando el dinero a, a indio y se compró la silla de ruedas. Mano. Eso, <laughs> la, eso fue un, una bueno, satisfacción man. brutal. Y obviamente se disfrutó en cuestión porque era un contest. Contest de nena. Eh, el público se lo disfrutó. Este... Y el sitio, el venue, que eso es en, ahí en Hobo, en donde ahora es UMAS y, y Mocus. Ese, ese sitio es brutal para hacer el evento y, y de verdad que estuvo bien nítido. Después de ahí, ese fue el primero que hicimos. Después hicimos el otro año, hicimos para una nena que se llamaba Alexandra. Uh -huh. eh, ella tenía seis o siete años para ese entonces. Tenía un cáncer. Y su sueño era este querer ser fial. Pues, eh, lo de ella yo creo que vivía en, no sé si Sidra o lo que está al lado, el pueblo que está al lado de Sidra, no me acuerdo. Y, y la nena quería ser fial. ¿Sabes? Ella no era, sabe ella no tenía playa, pero ella quería ser fial. Y Yarian, que, vi, que vive en Sidra, me contactaron: mira, esta nena, este, que quiere ser fial. Y le queremos como que llevarlo un día a la playa, pero no tiene nada. Pues llamé a los Search Fatito a Tito Caliche, a Carlos, a, a René Cristina. Mira, tengo esta situación, mano, que le conseguimos licra, le conseguimos todo. Y Yarian la llevó a aviones hacia el final del día. Y dije, Ruca, a day with that girl. Porque la nena cogía quimioterapia. Uh -huh. Y obviamente son gastos. Pues yo dije, mano, en lo que yo puedo ayudar, pues hicimos ese ventazo. Y, y recogimos dinero, o se lo dimos a la nena, le dimos esa tabla, le, dimos, le regalamos una tabla este, que, que Baristo auspicia. Digo, es rep de, de, de esas tablas y se la, se la regalamos a esa nena, esa es la hermanita también, que uh -huh. todavía está ella surfeando gracias uh -huh. a ella. Entonces, pues la nena pudo tener su tablita y, y pasó ese día brutal, mano. Este salió en la televisión y, y lo más o sea, lo, 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 lo más triste es que después, a lo, no sé si fue a los 8 o a los 10 meses, la nena falleció. Este, pero cumplió lo que ella siempre había querido ser, ser, ser fiel. Sin su sus sueño, sí, su sueños. Y lo cumplió. lo cumplió de una manera sí, bien y, brutal. Ella, ella es la mamá. Y todavía sigue contacto conmigo. Y uh -huh. me escribe y nos escribimos. Y, y, y de verdad que. Bueno, eso fue un eventido bien lindo, mano. Sí, sí, bien gratificante, seguro, y sí. bien bonito. Yes, bien bonito. Sirve. Bello. Y entonces, este todavía. Si se te da la oportunidad, pues sí, lo haces ah, nuevamente. Sí, de nuevo, mano, encantado. Eh, todo el mundo, ¿verdad? Eh, hacer eventos. De, uno a veces, como que lo que escucha por ahí son las críticas todo el tiempo, por hacer un evento. De esta magnitud son eventos difíciles, eh, de mucha logística, de, de mucha gente ayudando. Eh, o sea que no, no son proyectos sencillos, son, no. son proyectos difíciles de, de hacer y, y de cumplir satisfactoriamente. Y todos estos títulos que yo tengo aquí, todos estos eventos, todos han sido eventos eh, pro. Exitoso, ¿no? Pro, bro, exitoso y exitoso. Sí. bien hecho, Tú bien sabes. planificado. Uh -huh. sí. Que con pues, que con Puerto Rico tal vez te vayamos a llamar y mira, brother, cómo, cómo, cómo vamos a meter manos juntos aquí. Sí. Brother? Sí. Sí. Bueno, lo que ustedes quieran lo, vea, lo hacemos rápido este, ¿y entonces? pero no me, no me invita a tirarme porque ¿Qué? ni para el carajo ¿Cómo me tiro ¿Qué? No. Oh, baby, pero cómo va a ser hecho, me bajaron de un barco pirata imagínate, de hecho, pegué el grito que el, el tipo dijo ¡Páralo! del barco uh, del que hace así el, el que hace así, imagínate ¿Qué? de un barco pirata me bajaron me puse como, como blanco hecho, pero, ni un canito se me pegaba de blanco que estaba o sea, tú me estás diciendo a mí que tú no vas a saltar de un avión no, nunca. Nunca. Digo, si si es vida o muerte, ¿sabes? te tienes que tirar porque te tienes que tirar. Pero de tirarme yo de placer. No. No. Pucha ch y si te bueno, digo, mira, mañana, mañana es tu último día en la tierra, brother. Pues, mano, sacho, ¿Te tiras hoy? No. No. Claro, me voy para Crispy Cream o me voy. Para Crispy Cream, O cojo una nota, cabrón, pero ni. Para el carajo me tiro, madre. Eso lo vamos a ver. Eso ¿no? lo mucha vamos gente, a ver. Mucha lo... gente que dice <laughs> la misma pendeja y terminan saltando. corillos bueno, no, corillos corillo, Nosotros lo convencemos. Uh, bueno, no se una, ¿no? una vez ¿no? estábamos en un Surf Expo y yo estaba con René Cristini y Tito Caliche. Mm. Y nos fuimos para I Love Adventure, hermano. <laughs> y estábamos. Yo yo uso yo usé, me alquilé el carrito este, ¡fua! el eléctrico y ya, chino, hacíamos fila. Ajá, y, paz, paz. y, y, ajá, y viene vamos para el mommy. Y yo, loco, hasta llegaste. Y, y Nene Cristina, mano, tres body warlers. ¿Cómo es que tú no te vas a meter ahí? Ajá. Mano, piensa que te vas a un bar. Ajá, tú tienes un y, botón. Y, ajá, y, el y tubo, hace, este, el tubo. hace este movimiento pan donde quiera que. Y yo dije, coño, pues dame. Dale, vamos. Me, no cierra los ojos ni para el carajo. Claro, y cuando salí, yo dije, coño, René. Tú tienes razón, brother. Eh, eso. Me dice, ok, pues dale, vamos para la montaña rusa. No, hasta llegaste. No. Achi, no me tires. No te montaste en Hulk. No. Ay, chico. Nada, no fue Spider-Man y mommy. Mira, toda esta lista de eventos que yo tengo aquí. lista de eventos. Soy bien cagado. O sea que no te montaste en Dueling Dragons, no te montaste en Hulk. Y en el ascensor ese de... bueno, los güey. No, a usted? caballo, no. yo Joey se fue para Epcot. Se fue para Epcot. Sí, a beber cerveza eh, en, ah, la, en los pabellones. Al Magic Kingdom. No, en el... <laughs> el a Little World. Sí, ese. ese. Y me sí. dio miedo porque cuando ninguna hizo Ajá, así... No, wow, wow, wow. Wow. no me digas que esto va para abajo. <risa> <risa> Bueno, Corilla, para aquí hay... ustedes saben, los que se han zumbado, que no es fácil, pero los convencemos al final del Amor, día. Bebé, bebé, vamos a vamos a Ustedes ya verán el update en la unidad móvil del tercero. <laughs> eh, a Yovin saltando. A ver, a que... a Joey <laughs> los, los labios tipo... <laughs> este Ok, o sea que esperaremos muchos eventos más con Joey, es seguro, claro, sí, en quiere, el futuro. Claro. Y el nuevo JC Team, que ya mismo viene por ahí. ¿Tiene, sí. ¿quién, ¿quién, ¿Quién tiene? Ahora mismo está en, en stand-by. Sí, a, Team. ahora mismo, sí, mano. Ah, Fue bien. la última fe mía, Mal Soto, y man, me dio mucha pena y eso, pero sí. Está pero, bien, todo pero, tiene su momento. Pero volvemos, volvemos, sí, volvemos. Todo el mundo tiene su momento. Sí, volvemos. Y entonces, ahora estás dentro de la directiva... De la Federación de Surfing de Puerto Rico. Sí. ¿De ¿Hace cuánto estás en ese, en ese puesto, bueno, en esa junta? Yo creo vamos para tres años, desde que empezó Oscar. Desde que empezó Oscar. Sí, Oscar, Carlos. Eh, ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te metieron por ahí, bro? Habla pues, claro. Pues mira... Te llamaron, te sí, dijeron, mira, mano, ¿estás interesado? Sí, este... Obviamente, por, como quien dice, pues... Yo era el que hacía los eventos de aquí de Puerto Rico, del surfing. Uh -huh. eh, eh, para los efectos de, de la gente me quedaban bien, este siempre había mantenido esa, esa línea, eh, me llamaron, mira, yo creo que va a surgir una directiva eh, nueva, eso está estancado, quieres ser parte de ello, mano bueno, Si es por el bien del surfing y si se va a hacer bien, cuenten conmigo. Oscar, una persona de línea. Uh -huh. No lo conocía bien para ese entonces, lo conocía como surfer, eh, iba a los eventos que yo hacía o que hago, eh, pero así yo dije: bueno, no lo conozco. A, a, a Chanfle y a, a Carlos Calderón, lo conozco, de, de años de bodyboarder y también una persona, ¿sabes?, recta. Y yo dije: uh -huh. vamos. Y desde el, hasta el sol de mi mano, estoy con ellos. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa experiencia de trabajar en, en la federación? Súper, bueno, súper. Este... Porque me imagino que ayuda en, la, en los contests, sí, ayuda a la planificación. Sí, sí. yo soy, el, oh, bueno, yo eres, soy el, eres... el contest director. Exacto, yo soy eres... el coordinador del evento. Este, Casi nada. Yo soy el que busco los permisos. Este, si Pero hay me... que hacer todo el trabajo. Le, 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 este, escribo allá al municipio, este. Lo bueno, hermano, lo bueno. Es como llevo ya tantos años eh, haciendo los eventos que a veces no tengo ni que ir. Ya Era, mano, Mira, hola, ¿cómo estás? Es Yo, fecha. E este, es que voy a hacer este evento, Mano, ¿qué necesita esto? Pe, pam, pam, o sea que oh. tú estás bregando ahora con lo que viene en 2024 ahora. La, el sí, el mundial, sí, estamos ahí. Digo, no estoy de, de lleno en lo de la logística, porque ya en ese caso va a ser como en el, lo de Paddleboard que ellos eh, la federa, el, al estar el, el Comité Olímpico y estar el Banco Popular que son los que están sabes poniéndolo del dinero ajá pues ellos contrataron a esta compañía este Puerto Rico y Events okay. ellos son los que se encargan de todo y ahí you know, yo voy a hacer mi parte de trabajo y obviamente con la la, junta de la soy parte de la Junta de, de la Federación pues sí tomamos decisión y eso, pero no estoy de lleno. Uh -huh. Yo voy a trabajar Ajá. en el evento, pero no estoy de lleno como tal de acá, estoy afuera. está más relax. Sí, estoy está más, más relax. relax, pero pero sí, en lo que es la federación pasemos los permisos, recursos naturales, todo lo que es este, coordinación del staff, coordinación de la estadía, de, de las comidas, este, cómo se paga, pagar aquí, pagar allá, los... los, los, los portátiles, portátil, este, todo. Todo, mano. Mucho trabajo. Bueno, yo sí testigo, yo sí testigo un poco, ¿verdad? De Exacto. eso, este, ya. Yo, el, ¿verdad? Eh, yo he participado eh, sí. tanto como juez como beach Mar no, beach March. sí, March también, he participado de varias, allí eh, con la Federación. Y yo vi, baby, yo vi el que está allí, baby, mandando, tú sabes, la logística y sí. toda la, la... Tú sabes. No, ¿Eres ¿no Beach es Marshall? ¿Qué, ¿Qué hace un Beach Marshall? Beach Marshall. Eh, dale, explícalo. Este, beach Marshall es la veo. persona este, que, en, que, que entrega lo que son la, los jerseys, las okay. licras, la a los competidores. Pero es la persona, le dicen Beach Marshall, porque es la persona que le tiene que dar las leyes. Y decirle a los competidores lo que tiene que hacer. Yo te estoy entregando esta licra, tú te la tienes que poner aquí, tú tienes que hacer esto, tú entras a tal minuto, tú tienes que hacer esto, cuando tú salgas, tú tienes que hacer esto, 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 esto. Él es la persona. Si la persona viene a quejarse, ¿a quien se tiene que quejar? Al beach marshal. Marshall. beach Marshall le entrega un documento que tiene que llenar, ¿sabes? Por eso es. es el Marshall oh, sí, de la playa. El marshal de o sea, la playa. La comunicación entre la playa y los jueces y, 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 y el y organizador. Exacto. De ahí el parte al contest Director, ah. de ahí el parte o al Head Josh o todo eso. Pero todo es competidor o, o público o, o un papá o mamá. ¿Y, marshall. Cu ¿Y cuántos beach marshall hay en un evento? ¿Dos? ¿Tres? No, uno. Ah, uno. Sí. O sea, tú tuviste. Se puede, se puede hacer dos. Sí, sí pero Depende. yo, pero ahora voy a clarificar: yo he sido Beach Marshall en el Corona. Corona, exacto. Pero con la federación no. es juez. Es juez, juez. juez Sí, es juez. Tú eres de los jueces que ah, das puntos bajos, ¿verdad? Fue ah. un ocho y diste un cinco. <risa> 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 Mira, tú dices eso, me, va, me, va. <risa> ah, <risa> me, me van, van me van a. Me van a, me van a. Tú sabes en... que eso es lo que hace. ¿No? Estoy ponchando a Joey dándose el tubo. Ay, muy bien. Ay, María. Dándose el tubo. El tubo, no, bueno, ah, El tubo de la cerveza. Claro, caballo. Mira, este... O sea que no. Tú, tú, tú das puntuajes. Tú haces los puntuajes buenos. A... Mira, en, no, en mi, en mi experiencia, pues, base, más o menos estoy por ahí por el promedio, ¿no? ¿Sí? No, no me voy muy hardcore de, ni de alto, ni muy, muy hardcore. Ay, no bajito. se tira un triciste aerial, No, no. Esto es 6. <laughs> ahí, ahí, ves, como contest director y cuando yo hago lo, el staff. ¿sabes? dependiendo también obviamente en qué área estamos, si estamos en, en el área de Rincón o Aguadilla y eso, pues ya yo sé que yo, yo tengo a Ramsey, a Ramoncito a estas personas que yo entiendo que, que son los, los buenos, los que la gente respeta y los contactos vea este y yo viendo de acá de Content Director, yo veo la dinámica entre el Head Josh con los jueces si yo veo que el head está todo el tiempo con este juez ah pero esto ah esto ah pero y el back and forward con el head judge, yo no ya entonces no, no está a la par con el head judge, obviamente no está a la par con los otros dos uh -huh. head, con los dos jueces uh -huh. pues ya una persona que yo estoy considerando al después de que terminamos un evento o antes de otro evento reunirme con el head judge, con Oscar y eso que tú crees de este juez este sabe hizo eso no no Okay, o si hay que hablar con el Ramoncito, pero nunca ha tenido ese problema, o sea, nunca hemos visto por eso es que lo seguimos llamando. ¡Bravo! de presentar, hermano, gracias. Esperaba menos, broder. Bueno, yo bro, también yo también también hay un poco de flexibilidad un poco también, bueno, en mi experiencia de de los Head George en términos de impartir sus su criterio. Exacto. Y en ese, cuando ya más o menos hay una directriz y una criteria del head josh, ya tú tienes un estándar. Una, una guía, mano, que tú te dejas llevar más o menos por esa guía y, y se supone que, que todo salga que, bien. Que todo vaya más o menos bien. Sí. sí. Ok, ok. Entonces, eh, ¿y cómo, cómo, cómo está la federación, brother, en tu así como que... Bueno, o sea, yo sé que está un poco eh, bias porque está allá adentro, no puedes decir, está de mierda. No, eh, no, no, pero... no. Mira, este. Bueno, estamos. Entiendo yo que lo estamos haciendo súper, súper, súper bien. Eh, ahora los eventos, y, y esto es lo que mucha gente no entiende, antes <susurra> los eventos de la federación tenían, ¿sabes?, unas metas, que era hacer. El circuito nacional para hacer un equipo porque ibas para un mundial. entiendes? Uh -huh. Y preparábamos dentro de estos eventos o, o lo que hacían, pues, charlas educativas o lo que sea, para cuando los del ranking, pues, uh -huh. de hacíamos el se hacía el equipo y se enviaba a los mundiales de la ISA o lo que sea, año por año. Ahora tenemos, acuérdate que ahora es surfing es un deporte olímpico. Uh -huh. ¡Puf! Te cambian los muñequitos. Porque tú tienes que pensar que este atleta tú tienes que formarlo en para cada cuatro años, en cuatro ciclo años. olímpico. Ajá. O sea, tú no puedes cambiar un año tras año tras año. Cuando llega entonces las Olimpiadas, no tienes un atleta formado uh -huh. o un equipo formado para estas Olimpiadas. O sea, que es más long term. Sí, te, es long term, pero también formando uno. Short, short term. Seguro. Seguro. Porque vienen en su. Sí, viene en su Seguro. Sí. Entonces, a nosotros nos tocó este, entrar a esta parte de la federación con esto que viene de lo del ciclo olímpico. Mm -hmm. de, 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 de que el surfing entró como y pues no han caído muchos cantazos. Sí, sí. Porque tienen el, el mindset de que, ah, pero esto, lo otro, ah, pero ah, siempre los mismos, siempre esto, lo otro. Ajá. Gente, ahora estamos con un ciclo olímpico. Eh, las cosas tienen que cambiar. Es una nueva dinámica. En todo deporte. Lo que pasa es que ya los otros deportes ya lo van trabajando de años. Y, y se sabe, en natación, lo que es este voleibol, lo que es eh, pelota, todos esos equipos, de, 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 digo, todos esos es deportes de, de ciclo olímpico. Para el surfing es lo mismo. Entonces, pues, ahí es que estamos entrando. Para mí, yo lo estamos haciendo súper bien. Súper bien. Algunos obstáculos ahora mismo que tienen, o sea, la federación. ¿Qué, qué, qué obstáculos, con qué cosas están batallando? Eh, ¿Cuáles son eh, los, mayores meta? Retos, los mayores sí, metas? Sí, sí. Buena pregunta. Este, siempre le digo a Oscar que nosotros tenemos eh, como no, no, no que fallamos no con esto, porque después. Pues, no, es la oportunidad de hacer charlas educativas a los atletas. Una cosa que se la daba a una federación anterior, que le daban charlas a los atletas, y eso lo sigo diciendo. Mano. Eso lo hacían y eso era bien importante. Eso es una cosa que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo qué charlas? Cuéntame sobre eso. Mano, este por darte un ejemplo... Si estamos en el, puede ser en el, en el DRD estatal, que tienen sus salones, uh -huh. y decimos, tal día vamos a hacerle una charla educativa y vamos a tener, por darte un nombre, a un Sammy Martínez, que es una persona que ha dado cursos uh -huh. de, de, de jueces y todo lo demás, y habla todo lo que es el, lo que son las áreas competitivas, por ejemplo, snaking, este, a las, lo que es prioridad, enseñarle y salen las dudas y pues, me imagino que al atleta o el padre, pero si yo hago esto lo hago lo otro, entonces se le informa de lo que la parte técnica o, o de los jueces que es lo que están buscando y ahí entonces como como atleta dicen ah entonces lo voy yeah. a tener en práctica ya, voy a hacer, ya, ya, sé, ya, sé, ya sé qué voy a hacer, ya sé Exacto. qué ajustes tengo que hacer, Un para, guideline ¿sabes? El guideline. Exacto. Eso no se hace actualmente, mano desde que empezamos no se ha hecho, uh -huh. no se ha hecho. Okay. y eso sí yo lo reconozco, sí. que eso hay que empezar a hacerlo, educar, ¿sabes? Porque no todo es verdad y lo he escuchado en, en varias entrevistas, ah, competencia, competencia y es verdad, ¿sabes? Nosotros tenemos que empezar a hacer, eh, ¿sabes? Mm, salir del área de la arena y irnos a la tierra ok vamos a hacer esta charla vamos a hacer esto vamos a hacer otro para que sabes el, es como el complemento sí. de, para las atleta ok entonces sí, pero... eh, ahí sí entonces lo otro ah, el famoso replay el replay system sí <laughs> sí que ya lo hemos dicho muchas veces aquí en la cantaleta porque esa fu fue eso fue el, sí. el el cantazo de este año en, en los eventos, en el, boom, en, en boom, el circuito boom, nacional. Boom. Mano, <laughs> ah, pero esto, lo otro, hermano, lo, lo tengo grabado. Que si, esto, lo, ah, pero ustedes tienen que tener... Man, pero sí, es verdad, ¿sabes? Este, debemos de tenerlo. Eh, es un costo. Uh -huh. eh, estamos trabajando en eso. Y, y si Dios quiere, hermano, en unos futuros pues si Dios quiere y yo quisiera. Para ahora que el comienzo del, del próximo circuito nacional tener, aunque sea como como ustedes me dijeron al principio, como estamos hablando fuera de las cámaras, aunque sea empezar con una cámara. Mira, eh, eh, a, bueno, dime. dime. La, mira, aquí recientemente tuvimos a Ernie, Ajá. A Ernie Álvarez, y él nos dijo aquí, ya salió en el podcast, que él escribió a la Federación de Surfing de Puerto Rico un correo electrónico. Eh, disponiendo de su, de la, del Refresh Technology, que es la tecnología que él tiene. Yeah. Y que supuestamente, bueno, él dijo que no lo habían contestado de parte de la Federación de Surfing de Puerto Rico. Obviamente nosotros dijimos, coño, si hay algo ofrecido y él le dijo que estaba hasta de gratis, pues, eh, tú que, dale Ernesto, Bueno, ¿no? pero el email no fue dirigido a, a, Joey, ¿no? a ¿Verdad? Joey, fue dirigido a, a Calderón. Sí, es eh, verdad. Bueno, sí. no, no voy a... Pero eso fue el claim pero, que hizo él aquí. Yo, sí, no, no sabemos yo, yo si yo sé, es que hubo, yo sé que hubo unas comunicaciones. Eh, claro, al yo está en la directiva y Carlos, pues, tiene que informarnos. Nosotros, pues, dijimos, pues, mira, si esto es así, 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 pues, ok. Pero gratis, no sé. O sea, ver, aquí yo aclaré que nada es gratis en la vida. Y eso yo, pues, verdad. no te puedo decir que que sí que lo dijo y pero que sabes yo no sé sí no esto es una pregunta que va a más a, a Calderón exacto es sí, que, sí. No, y... yo hago yo hago la sabedad porque o hago o hago la pregunta la, inter la intervención porque eh, él lo dijo aquí en el podcast sí. Y eso salió y de como que... que tiró al medio de la federación de él dijo Sí, todo eso, sí de cómo. que sí, sí nosotros le contestamos que sí que le íbamos a avalar y uh -huh. todo sabes lo de la NSC y, y sabes pero quedó en nada mira y aclarando, o sea eh, lo dije en otro podcast, pero vuelvo y lo repito. O sea, nuestra cantaleta con la federación no es para. ni para causar este. molestia en la federación, claro. ni, para, ni para causar este. ¡Woo! Eh, no, es simplemente. Nosotros queremos aportar también claro. este. A través de la, de, de la audiencia y de, la, sí, de sí. los visitantes, ¿verdad? Las molestias que hay dentro de la comunidad de surfing. Sí, sí, no. Pero no se le quita el trabajo que hay que hacer en la federación. No se le quitan los excelentes eh, eventos que hacen. No se le quita lo que. las decisiones que hay que tomar en momentos difíciles. O sea, eh, o, o sea es una organización que es difícil de manejar. ¿Me entiendes? Sí, Eso sí. lo reconocemos aquí. Sí, este, es que es o sea bien sea fácil criticarle el... afuera, bien Ajá, fácil, es bien fácil el... Criticar y oso... fácil. Y nosotros sí, criticamos y eso, pero tampoco es. Sí. No, no es quitándole el, el mérito. El mérito ni, no, no, ni... no, 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 yo sé. Y en, de verdad, yo he visto todos, mano todos los programas, todas las entrevistas que ustedes han hecho. Y, y sí, este. Básicamente todo el mundo tiene. Pues los que han dicho, pues, una que otra cosa, son Puntos válidos. Son, son cosas que uno puede mejorar. Y se ha mejorado. Que hemos escuchado y se ha mejorado. Pero igual. También hay cosas que uno dice, pero... Como tú dices, ah, es fácil criticar de afuera. Pero, ¿tú? pero o sea, ajá, tú. hazlo este, Pero nada. Mira, tú sabes. te voy a adelantar algo que, no, que nos dijo Juan Ashton. Porque eh, no, no va a haber O sea, la entrevista de Ashton no ha salido todavía. Pero la vas a ver a, después. Después de esta entrevista. Ajá. Entonces, eh, una, una sugerencia que dio Juan Ashton, que a mí se me hace bien válida, este, es que durante los años que el papá de él corría a la federación, o sea, era el presidente de la federación, y Guy Ashton, Guy Ashton él, él lo que hacía era que él delegaba a ciertas personas importantes en diferentes regiones delegaba algunas responsabilidades para incluir a todos, ¿verdad? Dentro de la federación, básicamente. O sea, delegar eh, Arecibo, le delegamos a, a, a esta persona que, que brelle con las necesidades que hay aquí, o, o... ¿Me entiendes? Como que ser más inclusivos dentro de la federación. Y así era como que todo el mundo se sentía parte de, de la federación per se. O sea, uh -huh. no como que, ah, yo pago una inscripción y ya no. No, sino como que todo el mundo trabajaba para que, para que se diera más a gusto en todas las regiones, todo. Sí, Al, sí. Para es, unificar. Es, exacto, es, eso es súper, súper buena. Oscar, cuando empezamos, él, él quería hacer como, por darte un ejemplo, en el área de bodybuilding. Él, él decía, mira, tenemos que identificar a una persona del área de bodyboarding para que entonces esta persona haga como que, como, no un club, como que esta Ajá. organización uh -huh. y esté como debajo de la federación uh -huh. Uh -huh. bodyboarding. Los Lombard igual. Y entonces todo el mundo tenía la participación y no, ok. Federación. Ajá. Esto es lo que hay con esta parte de bodyboarding. Ya estamos organizados. Suena chulo. Pero. pero ay, yo lo no, sé. Yo lo sé, bro. No, no es fácil. no es fácil. Mira, estás disponible para esto. No, no me hagas parte de esto. Ah, no, pero. No, ¿Cuánto te sí. van a pagar? No, fíjate, no. Fíjate. <laughs> no, tanto, no, tanto, no, sino, tanto exacto. no, no. el paga, le era. El trabajo. Es Como que. Mm no quiero hacer esa no tengo que tener esa responsabilidad y los que empiezan dicen mano ah, yo no tengo el apoyo de los otros entonces no se quitan porque, porque están con, todavía con nosotros pero como que no es fácil conseguir es a gente no fácil, buena ¿sabes? que estén no es que tengan el tiempo que tengan el entusiasmo para poder no es fácil brother no es fácil ese es el problema sí sabes este ah, no, so como hay una canción que dice, yo, ¿sabes? este Puerto Rico, ¿cómo es la canción? Puerto Rico está en caos. No, no, Puerto Rico está brutal. Wow. Es, yo saco esa, esa, esa canción porque digo, mano, Puerto Rico está brutal, pero está brutal por esto, está brutal por otro. Pero está brutal contra, uh -huh. con, sí. con esto, porque nosotros los puertorriqueños, a la hora de, de ayudarnos, muchos no nos ayudamos. Entonces, uh -huh. como que yo quiero esto... Pero no quiero tampoco que este suba. Mira, es, sí, como, es el, como el ego. El ego, hermano. El ego, el, el, ego, el, el individualismo. Eh, que no es fácil, brother. Sí. no es fácil. Y tienen muchas ganas. Por ejemplo, cuando yo veo, nosotros, yo por lo menos veo equipos, un Salvador, un México, un... Yo digo, hermano. Y Puerto Rico, ¿sabes? Que vamos, vamos, ¿sabes? Estamos y Damos candela, pero equipos que antes no, no nos llegaban ni a los tobillos, mano, están ahí con nosotros, casi ahí, que nos quieren casi despellejar. Y yo digo, ¿qué están haciendo esa gente que nosotros, sabes? Nosotros somos mejores que. Bueno, yo te voy a explicar. cuestiones de surfing, de Yo te voy a explicar, una gran parte de un problema de eso es el gobierno. Ah. Nosotros eso lo sabemos aquí. El problema no es. Gracias. La, el problema no es la federación. El problema es el gobierno, o sea, los recursos, ¿en dónde se gastan esos recursos? ¿Por Gracias. qué el gobierno no? Eh, ¿Por qué tiene que ser un ente privado como el Banco Popular que ponga 10 mil pesos al año? No, mano, aquí debe, o aquí O sea, ¿por qué? ¿Dónde está? ¿Dónde están los departamentos de recreación y deporte? ¿Dónde uh -huh. está? Dónde, ¿Dónde, dónde está el Comité Olímpico? ¿Dónde está? ¿Pero es que... Ah, está bien, dan, 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 son cinco mil pesos, está bien, pero es que eso no da. Hay billones, Ramón, hay billones hay de chico, dólares no, que se malgastan en en mierdas. Mira, ¿tú sabes cuánto se gasta la Junta de Control Fiscal en este país administrando la deuda? Millones, millones, millón, cientos de millones de dólares Entonces, administrando una deuda. ¿Tú sabes? Cuando esos millones que estén contratados esos de la Junta, se pueden ir para las artes, para los deportes, para la educación, mira, mira, incluyendo para deportes como el surfing y la sí, patineta pues, y sí, todo eso. Se 600 escuelas, brother. Una, ¿Cuál, Mala amiga, te preguntes, ¿cuál, ¿Cuál es el budget de la federación? ¿Cien mil pesos al año un algo, un algo así? Algo así, feque. Ajá. Cien mil pesos al año. Bueno, cien mil... o sea, para un deporte olímpico, olímpico bro. que practica muchísima gente, que hay un montón de impacto económico en la isla porque, por el surfing. Le dan cien mil pesos a la federación más grande de Puerto Rico de surfing, que es la que se encarga de crear esos atletas, darle las oportunidades para que ellos puedan competir y soñar Mira, en yo, una me, yo, me, yo me voy yo me voy más ¿sabes? aquí, yo una vez me fui para Costa Rica con mi esposa y nosotros mirábamos así mano, los parques unos parques bien bonitos bien hechos de soccer, porque ahí eso es lo que, ¿sabes? allá fútbol. es soccer baja fútbol uh -huh. y, y yo decía mano ¿cuántas de soccer o de fútbol hay aquí en, en esta parte de Costa Rica, San José, hasta llegar allá a Guanacaste, habían montones y todas habían gente jugando, ¿por qué? Porque el gobierno invierte en deporte allá, ¿por qué? Porque saben que los nenes es lo que tienen que enseñarles deporte. High school, elemental, deporte. Eh, y tú sabes, en Estados Unidos, por eso es que llegan a. a ¿cómo se llama? a universidades porque desde elemental están jugando deporte. Pues mira, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Desde elemental, metal en deporte. Obvio. Intermedia, deporte. deporte de de tra, deportes tradicionales y, no mira, tradicionales y no tradicionales. Y no tradicionales de medio, todo. Es deporte, ¿sabes? Cualquier deporte. Mira, hasta brisca. Es un deporte, si viene a ver. ¿Mm? Tú, Puerto Rico es de los mejores en boxeo eso lo verdad eh, siempre ah, tenemos un campeón está, nacional eh, está campeón subiendo mundial. uno ahora mano que, que sí hay que... sí eh, pero durante la historia verdad Puerto Rico siempre ha tenido grandes boxeadores sí. México también uh -huh. Esos son los dos grandes México y, y, y Puerto Rico sí. tú has ido a un tú has ido a un ring de boxeo en Puerto Rico hermano? tú has ido a un sitio donde tú puedas decir yo quiero aprender a boxear ¿Tú has ido? No, no no. no ido. Ido. Bueno, yo llegué a... Yo ahí. he ido. Yo fui con, con Mundito, con el Mundo Zambrana en, en Villa Carolina pero hace años. Pero pues yo uno. fui hace poco a uno. Una mierda. Sí, mano. Un Ay, sitio, eh, brother, que tú dices... Tú me estás diciendo a mí que aquí fue que entrenó a tal persona. Eh, aquí. En este sitio. Sí. En, el, el, en esta porquería. El Chapo. Yo vivía en Levitown y ahí estaba Manisiaca. Eh, uno de los mejores de entrenadores de boxeo. Y, eh, los hijos son panas míos. Y ellos, el, el, donde ellos entrenaban era debajo de la pista de Levitán. Ese la era ven, el gimnasio de boxeo. Y vergüenza. ahí estaba el Chapo, ahí estaba. Y, ahí salieron buenos boxeadores. Pero era de corazón, oh, ¿sabes? Eso. Ese señor, el, el, el Siaka, hacía de tripas corazones para, man, para hacer esos boxeadores. No había un gimnasio de boxeo. No, que tú decías, no, yo voy al gimnasio de boxeo. No, estaba debajo de la, la, la escalera así. Y ahí estaba el gimnasio. Brother, es una. Ramón, es una Es como es una vergüenza. Ajena. Sí. Porque yo, yo fui porque ahí me dio como que, mano, yo nunca he boxeado. Y, y quiero como que unas clasecitas de boxeo. Eso es un buen fit. Ah, como que, para la quiero, quiero que quiero que alguien me enseñe a boxear. Y, y ver un ring. Sacar o sea, ese que, coraje ahí. Ah, como que, mano, déjame ver, quiero entrenar, <laughs> quiero entrenar. Cuando yo, llegué, yo dije, bicho, yo me voy a ir de aquí, carajo, No, no voy a ir a el carajo, de aquí, carajo, me van a matar aquí. A ver, un Sí, claro. Y entonces. Eh, eso es un ejemplo, que... ejemplo. Eso es un pequeño Ajá, ejemplo. Ajá. es un ejemplo. Es un... en, en boxeo, que somos los mejores. Ajá. En el surfing, eh. Pues tenemos que estar bregando con conversaciones, como cuando vamos a tener un replay. O sea, un replay system, brother. ¿Me entiendes? Que eso, eso este, es como cuatro horas de, de carrión, cuatro horas de trabajo de carrión eh, del Banco Popular. Mala mía, tengo ¿eh? que estar aquí, ¿verdad? Pero uno de los, de los sponsors de la federación, eso es, eso es como un día de cuatro horas. Para que él pague completo por un año un replay system. Qué lía, mira cuánto es. Con... ¿cuánto es? Todo. Ay, chico, no brother. No sí, o sea, Ay, bendito. Por eso te están llorando tanto. O sea, eso no, no tiene el budget de Puerto Rico para poder bregar con atletas olímpicos y atletas de alto, alto calibre. Que tenemos las mejores olas en todo el Caribe. Que tenemos las. Brother, eh, eh, me da vergüenza. No, y, tener y, que estar hablando de esto. Y. Y muchos mucho atletas que si hubiese habido de años ese apoyo tanto del gobierno, de empresas privadas, a lo mejor estuvieran todavía porque se han quitado muchos también. Tuvieran... Muchos que nos muchos que no, no hemos olvidado porque se han quitado y son buenísimos o venían subiendo que, y posiblemente hubiesen sido los mejores pero se quitaron porque no hay, no hay ese apoyo de, de, económico de compañías de, de, del gobierno de, que, de, de la importancia que Estuvieran es un deporte mano. en el WSL bien brutal Oye. Eh, o sea empezando <susurra> cocolo por cocolo bueno, empezando shash. con cocolo y terminando con, con Sage para decir a alguien ahí como que... Sí, este, claro, de, claro, la de la nueva generación. La de la nueva generación. este Es una... Ponerlo a viajar el mundo, para que surfen con otros... ¿sabes? Porque no es lo mismo tú estar en el circuito nacional y, y entonces nosotros decimos mira, este es el atleta, y gracias a Dios que ahora están viajando este, porque está esta ayuda del comité olímpico y ese. Uh -huh. pero eso era para tal de años atrás ponerlo a viajar el mundo para que se elfiara con los otros de atletas del mundo, para que eh, no es lo mismo tú competir todo el tiempo. Con los mismos. O sea, los mismos, los mismos, los mismos, los mismo. Cuando no, va allá en no cualquier vas. evento, ¡buf! no vas a subir de, de no, nivel. No. Vaya, vamos a ponerlo eh, a viajar. Seguro. A es como, vete a la universidad de otro lado. Pues lo mismo, vete a estas playas de parte del mundo. Mm. Vete a aprender. Que, no, que hay esta compañía o el gobierno te va a pagar porque nosotros entendemos que tú vas a ser el mejor surfer de Puerto Rico. Y pagarle los eventos, pagarle los eventos y se desarrolle. Bueno, ¿quiénes hacen esto ahora en Puerto Rico? Pues lo hacen las compañías privadas que sponsorean a los atletas, como Rolando Montes, ¿verdad? Pero Rolando no sí. es, competi no es no, competitivo. Él no, es pero, pero lo coge alguien. De alguien, un ente privado, lo sponsorean y se los llevan y lo usan para free surf. Sí, pero es un ente privado de la industria del de surfing. Ah, por eso. Pero, pero. Eso es lo que debería hacer el gobierno con alguien de aquí Exacto. para que sea un atleta. Nada, <laughs> o, o pero sea... aquí también hay compañías que pueden hacer lo mismo también. Lo que pasa es que. Y digo, ¿verdad? No sé si me puedo hablar de este tema. Pero yo como productor. Y estamos hablando del DJC de Group. Me atrevo a hablar de esto aquí. Cuando yo busco auspiciadores y toco puertas... No, bueno, yo de verdad, como te dije, yo a veces Yo llamo a estas compañías que ya me conocen de años. Yo no tengo ni que irles y, y me apoyan. Pero cuando toco puertas de compañías que no conozco, qué sé yo qué, que yo sé que tienen... Mira, este... Ah, oh mira, hay. lo que te, te puedo dar son dos latas de eh. bueno, yo no con con ¿sabes? con esto yo no hago eventos, entonces tú vienes, tú ves y apoyan para, sí, sí. a la música esta sí, sí. Que, que están edificando a sabe a metiéndole cosas a, lo, a la Acá. juventud, pa pa pa, lo hacen, oye ¿verdad? y yo no ¿sabes? no estoy en contra de lo que escuchan eso y de, lo, de los artistas porque eso Ver, yo lo que, esto, lo que yo digo es que las compañías deben de enfocarse más en lo que es deporte, que es lo que está ayudando a que lo, la juventud se salga de muchas cosas que está pasando en Puerto Rico, porque no me venga a decir que mucha de esa música te, te influye a hacer cosas malas. Ok que la compañía dice, pues mira, si yo quiero hacer esto con este artista, fine, pero te, yo te voy a ayudar también en este deporte. Exactamente. Ahí yo digo, pues mira, está bien, está bien. dale eh, lo obvio. que tú le quieras dar pero, o sea, ayúdame a mí también a hacer algo bueno que yo estoy haciendo, que es un deporte para echar esta juventud, o no juventud, pero lo estoy haciendo algo para que desarrollen el deporte. Pues lo que pasa es que esas entes privadas, lo que quieren es dinero. Sí, el like, lo, es que, lo que quieren lo que, es el lo que, dinero. Entonces, lo, el el, lo que están ellos metiendo se los van a sacar más a gente que está en esa en la, verdad en reggaetón o lo que sea, lo que están en, en, de moda. Pero eso no es el trabajo del gobierno. Por eso no, es que yo me enfoco más en el gobierno. El gobierno porque el gobierno es, invierte no, no a short-term, como hacen los inversionistas de a, la, a corto plazo. El gobierno está ahí para hacer un long-term uh -huh. agreement con este joven de 15 años, 14 años, 13 años, para que en el futuro traiga riquezas a la isla. A la isla. Y entonces, eso es el trabajo del, del gobierno y el trabajo del inversionista eh, es cuánto yo voy a... O sea, yo te, ajá, yo te voy a pagar estos 100 pesos. ¿Cuánto, ¿Cuándo yo voy a ver esos 100 pesos para atrás? Uh -huh. Que es con 50 pesos más. Exacto. Ah, pero yo no voy a pagarle uh -huh. esta inscripción para que en 5 años, o sea, no, yo no voy ese es el problema Exacto Y entonces Por eso es que con los privados Pues hermano Son gente privada ¿Me entiendes? Gente que Hay gente que brega Y hay gente que no ese es tu teléfono Lo puse a vibrar Sorry Es importante, brother lo Puedes coger Podemos pa, sí. pa, pa pausa aquí Este voy A ponerlo A apagarlo No, no la apagues y fíjate, Tranquilo Este Pues hermano Ese es el problema de Puerto Rico eh, ese es realmente el problema de Puerto Rico, que es la corrupción, eh, eh, el no saber manejar los fondos adecuadamente para el futuro de, de nuestra generación, ¿verdad? Para el futuro de nuestros Y también jóvenes. es falta de prioridades. Sí, eso, falta no de prioridades, manejar. y no. Y, y, se, y yo entiendo que esto es un plan a largo plazo del gobierno, el que está ahora, de realmente siempre han quitado eh, fondos a las artes. A los deportes... Mm -hmm. A la educación... Precisamente porque si... Tú no tienes país... Pues mira... Como, di, como dijo el, el... corillito de Rosselló... Yo veo un... un, un futuro... Hermoso... Es... Un Puerto Rico... Un Puerto Rico sin puertorriqueños... Exacto... Y ese... Y ese mismo... Gobierno continúa... Con el actual gobernante... Así que para ellos... Un Puerto Rico sin puertorriqueños... Es lo fabuloso... Y para... Para qué tener país... Si tú tienes deporte... Si tienes educación tienes país Ajá. por eso es que no por eso es que tú ves que no hay esa ayuda por eso es que esta cantaleta nosotros la vamos a seguir teniendo y utilizamos esta plataforma para llevar ese mensaje y abrirle los ojos a la gente y a las personas porque Puerto Rico lo van a convertir en un Hawái y eso es lo que está sucediendo aquí en este en este en este país brother sí okay. boom ya 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 me desahogué ya me desahogué eso, ya me desahogué. eso, eso, eso se merece sí, sí, otro otro Sí. exactamente, exactamente ya tú no, Ramón, por favor, ya veas cuatro ya de no, eso. No, 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 no. Joey, ¿cómo, ¿cómo se escogió el equipo este año nacional? El equipo que va a representar a Puerto Rico, ¿cómo se escoge ese equipo? Bueno, este nosotros hacemos un circuito al año, lo que le dicen el circuito nacional. El equipo se, se coge, como ya había dicho al principio, ahora no vamos a estar mirando en hacer el circuito nacional y un equipo... Porque vas para un mundial. Ahora vamos a hacer. Ahora, como al surfing ser un ciclo olímpico, pues tenemos que pensar en long term. El año pasado se hizo el circuito nacional. Pues nosotros escogimos de ahí el equipo que está actualmente eh, participando en los eventos. No se escogió de este año. Porque de este año se va a escoger para, el pro, para próximo. Ir creciéndolo. Porque ya hay un equipo para ciclos olímpicos. Las olimpiadas son el año que viene. ¿sabe? No podemos ya escoger el de este circuito nacional. Un equipo. Porque ya tenemos, teníamos que cogerlo ya los que iban corriendo del pasado y antipasado. Este equipo que cogieron es el, el equipo que nos va a representar en las Olimpiadas. Sí. Ok. Tenemos eh, siem siempre hay. ¿Sabes? Siempre están esta, estos surfers, pero también vienen practicando. Otro, otros que vienen debajo, un Miamar Soto, una vi por decirte nena. Uh -huh, uh -huh. Nenes, Carlos Méndez, un Seis, eh, todos esos nenes también vienen ahí. Algo pasa, ya tú vienes creciendo con el equipo, vas entrenando también con ellos. Si algo pasa o, o tú subes. Y ya tú vienes practicando para el próximo ciclo olímpico porque ya los otros, si en cual, cualquier cosa que pase, ya están esos nenes. O sea que no es por ranking, básicamente. Sí, es ranking porque ya ellos, ellos fueron los del ranking pasado, o sea, antipasado. Y no se meten gente que no está en el ranking como para, que, okay, mira, mano, este hombre, o sea, este Brian, por ejemplo, o, o este Dwight, o este Rolando, Rolando Monte? Monte. O no, bueno, este... men men mencionaste el nombre que está en el ranking. Un Rolando Monte, sí que no está en el, en, el, en el ranking, que no ha participado en ningún, event, ningún evento del circuito nacional. Eh, ¿Cómo te digo? ¿sabes? Vamos, vamos Vamos a hablar con, eh, con como esta nena, esta tía Blanco. Ajá. ¿Te acuerdas de la tía Blanco? El me el no. sí, me okay. no. sí, me acuerdo. Pues tía Blanco eh, la querían traer <laughs> para el equipo de Puerto Rico, el recreación y deportes. Pero tía Blanco le dijimos, mira, cool. ¿Sabes? Tiene que participar en el circuito nacional. ¿Sabes? Porque antes no hacían, hacían el circuito nacional. O no hacían y hacían un equipo. Ah, pero, ¿sabes? Así cualquiera, uh -huh. escoge a la sal gente. Uh -huh. Y estaba esa crítica. Sí. Pero entonces hay que hacer un circuito nacional. De uh -huh. ese circuito nacional se escoge el atleta. Pues dijimos, si Tía Blanco quiere participar en el equipo. Pues tiene que hacer el, eh... Tiene que aparecer mínimo uno, dos. Tienes que participar. Por lo menos aquí. tiene que estar aquí dar cara. Obvio. No vino. Pero entonces que dije. No, no puede. ¿Por check qué? It. Porque hay otras nenas que se quemaron el pellejo están aquí en el representando. circuito y están en el ranking. Entonces tú le vas a quitar ese no, sueño a esa nena. Pues no. Porque se, se peló. Pues no. Entonces, eso, eso es un ejemplo. Okay. Metemos a sí, Rolando Montes, ¿sabes? Pero no, hay, eh, no es just, no es justo, ¿sabes? No es justo para los que ya vienen ¿Sabes? Haciendo sí, lo que, como es. Ok, yo voy okay. a ser entonces el abogado del diablo aquí. Espérate. Entonces, espérate. No voy a intervenir, no voy a intervenir. Okay, ok. Si. Si, por ejemplo. Jasmine Camacho. Esa es la corredora. ¿Jasmine Camacho es que se llama? Sí, sí la, la de Pisticampo. La de Pisticampo. Ella. que okay, representa a Puerto Rico. Ajá. Pero ella no. No compite aquí, ¿verdad? Como tal ni nada, ya tiene su circuito. Otro ejemplo es. Yo tengo mis críticas. Mónica Pouy. Tú también. Mónica Pouy también es otro ejemplo, ¿verdad? Eh, John Paul también. Por Logan. Por Logan. No, por Logan, que ese vaya <laughs> para el carajo Ah, Logan. pero ese uno también. Se vaya para el carajo ese no. No, pero, pero, pero estás mencionando. A... No, pero esta eh. gente tiene, tiene sangre boricua. Sí, Ay, pero, pero, pero por bueno, Logan lo no lo de aquí el que es doradeño. Sí. <laughs> Ahora. Está bien, puse eso como un ejemplo, ¿verdad? Sí. Que, que representan a pesar de que no practican el deporte aquí en Puerto Rico. Sí. Ahora, uh -huh. la Federación pudiera, por ejemplo, en el evento del Mundial, eso lo hablamos, uh -huh. en el evento del Mundial en Malgara, que tú digas, ok, mano, ¿qué surfers goofies, goofy, goofy y regular? Los goofy son los que corren para izquierda, los regular son los que corren para derecha, para los que no, no conocen, ¿verdad? Uh -huh. Este, ¿qué surfers goofy y regulars son buenos surfeando una ola crítica como Malgara en Puerto Rico? Obviamente los que están mencionados son muy buenos, uh -huh. pero en esa ola crítica, ¿quiénes son los verdaderos aquí buenos que se zumban de allá atrás a darse uh -huh. ese tubo y que queremos ver ese espectáculo? Aquí Juan Ashton propuso un equipo, ¿verdad? Preliminarmente lo que él entiende y lo va a mencionar. Él propuso Rolando Monte, Mauro Díaz, Brian Todd, Alejandro Moreda y Dwight. Y Dwight porque son los que en una competencia en Margara se pueden sí, se zumban se y se pueden lo hacen. destacar en ese tipo claro. de ola. eso la Federación pudiera tener esa capacidad o, o sea o quizás irse fuera de las reglas para eventos como algo como o un sea, mundial en Margara bro antes de las Olimpiadas eso está de mente o sea la Federación puede hacer un paréntesis y decir mira gente mano bueno, esto es lo que vamos esto es la que hay para que para pero que eso como, va a estar de acuerdo la gente bueno, pero es que es, que es, es, un, es un espectáculo eh, preolímpico sí, en Puerto lo, Rico. Si lo ves como un como un evento en Puerto Rico, como yo entiendo que se puede, pero si es como para hacer un equipo del ciclo olímpico, pues está siendo injusto con los que ya están, sabes, están encaminados a hacer limpiamente hacer el equipo. Uh -huh. Pero eso es que van encaminados el, el próximo ciclo olímpico estarían, ¿no? O, o por, por, la, por la edad, por, ¿sabes? por la edad que tienen, como Jan ya, y como Sage. ¿Estarían dónde? En el próximo eh, ¿Ciclo, ciclo olímpico. olímpico sí. Porque Por la edad y eso. Sí, entiendo yo que sí. Pero los que te mencioné, muchos de ellos no están en ese próximo ciclo olímpico. Sí, no, como, exacto, como un Brian Todd. Y un Ale Moreda, ¿verdad? Ya eso. Sí, ya. Básicamente, ¿verdad? A sí, yo, claro. yo, yo entiendo y yo creo que hubo una reunión una vez y Alejandro traje, trajo ese tema. O sea, que él, que él entiende que él le queda poco para los próximos olimpiadas que él entiende que para este que puede ser, pero ¿sabes? Es, no, es un tema complicado es un tema, es complicado, un tema complicado, porque complicado porque puede, ¿Estás puede discriminando eh, con otros para defender quita una cosa para pa meter otro o entonces sí, todo trae todo, man, y sus controversias y y sus entonces cons. yo se lo dejo en ese caso a lo que es como es el, el libro el libro Okay. lo que sabe lo que Oscar le habló sabe uh -huh. el libro dice esto mano eh, y lamentablemente hay que sí, hacerlo esa es la, así esa es la que hay okay. ¿sabes? y ah porque si, si es para hacer un equipo mano ach, hacemos un equipo bueno porque eso. todos queremos todos queremos ver la bandera en ese podio eso. En, en Malgara sí todos es. queremos tener esa bandera allí eso eso esa es buena pregunta hacer como un tipo wild card ah, exactamente se puede hacer un wild card Vamos a hacer esa pregunta, ¿verdad? Exacto, eso es una buena Porque pregunta. yo estaba viendo ahora el, el, el vivo en Brasil, ¿verdad? Uh -huh. En WC. Uh -huh. y, y los wildcards son los que viven ahí, Ajá. ¿sabes? Si está en Brasil, es un brasilero que entra en wildcard, como el caso de, de Kelly. Uh -huh. Se fue, no fue, entraron un brasilero, uh -huh. ¿entiendes? Y si está en Hawái, el tipo no va. No, el wildcard es un hawaiano. Uh -huh. Posiblemente, ¿sabes? Se puede hacer a lo mejor que den un, un espacio como de Wildcard se puede verificar. Ahora, okay. pues. Ya ahí es lo que dice el libro, porque, ¿sabes? No podemos, no podemos cerrar el libro, ah, pues vamos a hacer así, así, Ajá. porque. Mm -hmm posiblemente ayudamos aquí, pero después como 30, 40, ah, pero esto, 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 esto. entonces... No, oh, te va a traer el calentón, sí, te van a... Sí, van sabe, a traer y, el calentón. Y, okay. y por lo menos <laughs> lo queremos eso. ¿Qué fue lo que pasó con Juan Carlos Gerena? <risa> 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 ya. Ya. <laughs> ese es el clickbait. Es eh, el clickbait eh, ese es el clickbait del... del, del Mira, del... a nosotros nos llegan <laughs> un montón de... ¿Cómo se dice? Este... Confidencia. Confidencia. <laughs> eh, ¿Qué es lo que pasó con, 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 con Mira, Berger? ¿Qué es lo que yo, pasó con él? Yo te voy a hablar como content director y como... Bueno, de, 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 deja que Ramón me explique a mí. Ramón, ¿qué fue lo que pasó con Hanberger? Bueno, Berger eh, en este ciclo de la federación, que es este año que está corriendo, que no cualificaría para el equipo, porque ya tú lo explicaste. Uh -huh. El ciclo no le, no le aplica a él, porque lo que le aplican es del año anterior okay. o no de este año en este año pues Berger creo que había ganado varios eventos y estaba en top of the line uh -huh. en su pick básicamente okay. porque también tiene una edad un poco verdad no es un jovencito uh -huh. pero estaba como que en su pick y entonces no lo bueno según lo que se dice uh -huh. es que no lo escogen a él eh, por no sé si es porque no tiene no, el rendimiento del, del Copur o lo que el Copur está buscando en los, en los atletas. La pregunta que me hiciste sobre qué fue lo que pasó, yo te, yo te voy a hablar como content director. Okay. Eh, bueno, lamentablemente, Iberger, tremendo atleta, tremendo surfer, y como dice Ramón, estaba en el top of the line, pero tenía unas conductas. Y no sé si que estaba bajo influenciado de otras personas o quería hacer unas cosas que no estaba permitido en los eventos. Y se le venía diciendo. No, esto, lo otro. Entonces, esto, ¿sabes? Si tú quieres hacer una queja, tienes que hacerlo así. Entonces, quería hacer, ¿sabes? Unas cosas que no se podía hacer. Sí, ya es más de la conducta del de, de de atleta que de su desempeño de la competencia. Sí, sí. Eh, Joey, entonces, ¿cuáles cuál son los próximos las próximas metas? ¿Qué es, lo, qué, es lo que, ¿Qué es lo que viene por ahí, brother? ¿En qué se está enfocando la federación y, y tú como JC Group? Ok, Como la federación, pues hermano, estamos enfocando en lo del mundial, que viene para pa febrero, circuito nacional. Va a estar bueno el mundial ¿eh? va a estar Brutal, bueno. hermano. Estoy loco que llegue Confiado ya. Eso, que venga con suel sí, de man. allá eso atrás. imagina, malgara. Ay, Dios mío. Dios, Dios mío. Me Vele esos eso de allá ay, que viene gabi Medina. Y ay, sí, aunque Dios. los de aquí los partan, no, pero aquí, que, los ¿sabes? Partan. Que, que, que Mauro, cuando se no, zumbe, eso, que sí. le toque el mismo mauro ay, y gabi ¿Tú te imaginas ay. si Mauro, loco, va. Ay, Dios mío. Y elimina a Gaby. Oh. Ay, María. Digo, Gaby es mi nene. <laughs> sí, el WSL. Sí, sí, sí. Pero Mauro es my boy. Sí, my sí, nene sí, de aquí. Chame. Pero eso es, ¿sabes? eso es tarea brutal. Okay. Y que sepan que aquí hay ah, ¿sabes? calibre. ¿sabes? No. Calibre de ola, mano. Pre y de atletas también. Pre ¿sabes? Seguro. ¿sabes? Que, que esa gente digan: Diablo. Diablo, D esto es malgara. Un no aquí. Damn. Sí. Ver, sí, que se ponga bien y buena. que no vengan, porque después van a ir todo el tiempo para acá. <laughs> después se llena. Bueno, pero es que, es que, que, que ven, vino, aquí aquí vino con el crowd. Aquí que vino que... Este eh, Garachi, este. Y Garachi, si y sí, no, ya se jodió esto. Y Garachi mo, cogió unas olas allí. Sí. La puso virales, brother, en Margaret. Sí. Y qué bueno, mano. Sí. Pero después, Bacho, después. Y se qué llena. malo y que para bueno, después ir más. No, pero tú sabes qué, yo voy a yo voy a los locales de Yo voy a los gallos sabes. de aquí de Margarita, es no se la van sí. a dejar montar. Obvio exacto, bien, obvio exacto, que no. exacto. Si no rompemos y... cristales, olvídate. bueno, y, y, y el circuito nacional. <laughs> bueno, este, enfocando en cosas que, que se deberían de, sabes, que se tenían que mejorar para el año que viene, para ahora para el circuito próximo. Y JC Group, bueno, seguir haciendo eventos, este el de las nenas, el Girl Surfing Circuit. Estoy loco por hacer un. ¿Sabes? Ese evento, llevarlo a otro nivel. Ya este año, el quinto año que hicimos, este que, que acabamos ahora, subílo a premiación y eso, pero el año que viene, quiero, ¿sabes? El sexto año, mano, quiero. Que, de así, hacerlo. Que, eh, que háblame de un poco de ese, de ese circuito. Girl Surfing Circuit, mano, es un evento de, de, de chicas solamente. Este empezamos en el 2017, ya llevamos cinco años, obviamente por la pandemia, no se, no se hicieron los dos años. El de la pandemia y el otro año que no se podía todavía hacer eventos. Eh, pero ya llevamos cinco años. Este, son. Empezamos con cinco categorías. Ya vamos por ocho. 8 categorías. Eh, Woman's Serve. Este longboard, eh, tenemos las Push, tenemos la 18 Under, Amateur. Que Amateur es que, ah, aquí hay muchas nenas, mano, surfeando. Y yo sé quiénes son y es. Y cuando las veo, mano, ¿dónde está? Por, Porque tú no compites, ah, es que soy una gremasa. Pues hay una categoría para ti en ese evento. Y el evento es, se trata es que todas esas mujeres y todas esas nenas, todas esas chicas boricuas que están surfeando aquí en Puerto Rico, ese weekend o ese día estén Seguro. todas juntas. ¿Sabes? Que, que la que vive en Patillas, que pasó ahora, mano, una nena de Patillas, que los papás no sabían de este evento, se le, se le dijeron, mira, aquí hay un evento de nenas. ¿Qué es? Y ese, ese señor y la mamá quedó encantado porque la nena conoció a toda la comunidad de surfing de nenas más su grupito de bodyboarding, que Jared Houston, para pues la nena es bodyboarder, uh -huh. Jared Houston se comunicó conmigo y me dijo, vamos a meter una, 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 una categoría de, de nenas de chiquita de boogie. Y yo, vamos. Aquí, vamos. Aquí, aquí Jared Houston mencionó ese evento. Sí, sí, y estaba bien pompeado sí. porque... Bueno, para que Jared Houston, mano, eso fue... O, eh, acabamos el evento en joven, me dijo, Joey, ¿sabes? No... No, que no se me quede porque él habla tremendo español sí, ¿eh? me dijo de los mejores eventos que yo he ido y de los más que sí. me he disfrutado ha, sido, ha sido este evento y te voy a seguir vamos si este mira empezamos con cuatro nenas el primer el, el, en rincón terminamos en jobo con ocho nenas bodybuilder chiquititas y lo y lo bufiaba es que yo las premio a todas Ajá. O sea, no es que, ah, sí, llega una primera sí, llega una segunda, pero a la octava sí, a su premio. Y hubo una hubo también un contest también en Doms, de, también de niñas, que fue en, fue en Rincón también, de, sí, el de antes de sí, porque las tres Sí, porque son tres paradas. Son tres paradas, exacto. Eh, entonces está, empezamos en Rincón, después en Aguadilla, que ahí fue cuando Juan, Juan Ashton me auspició con, con Tropical Premium y Volcom, y terminamos en Hobo. Okay. entonces el evento pues es como unir a todas esas nenas las chiquitas que conozcan a, a esas nenas grandes lo que es una Habana, lo que es una Mía Calderón lo que es una María este María Kuznovic, sabe que de toda la edad una Julie González que sepan quiénes son ellas y que las y esas y esas mujeres la ayuden a esas nenas chiquitas y digan wow sabe que tú vele son nada más sabe eso eso está brutal y entonces pues eh, la idea también de eso es que las líneas los surf shops apoyen a los eventos pues de aquí uh -huh. o sea, ver, por ejemplo estamos en Rincón quién está en Rincón René Cristina uh -huh. Surf Town el que siempre me ha apoyado en ese en, en, en la parada de Rincón qué él tiene pues mira yo tengo esta marca, te voy a ayudar con estas marcas aguadilla quién quiere esto Juan Astro dijo yo por segundo año Volcón y Tropical Premium. Vamos. Jobo. Moku. Uh -huh. con, con... Que todo el mundo ponga... Todo, sí, mano. Y esta es la idea que, sabe Que, oye, es surfing. Sí, Tiene eh. que haber cosas de surfing, mano. Y, y aquí hay gente que, sabe Que muchos rep que pueden ayudar. Uh -huh. Y esa es la idea. Entonces, y este año, pues, como te mencioné, añadimos las nenas de boogie chiquitas. Master de, de, de surfing. Uh -huh. Que aquí hay mucha. Hay pal, hay sé, ¡Pal! ¡Pal! buena! Y metimos también Subsurf. Okay. Que, que, que hasta Yolari, mano, ganó. Eh, palde con? Yo creo que ganó dos, dos, dos de las paradas, algo mm -hmm. así. Yolari, en Subsurf. No, vaya. Bello. Yo estoy bien pompeado con las nenas. El corello está bien, bien tripioso. Sí, Son muy man, buenas surfers. Es, empezando por mi Ama Soto, eh, Mía Calderón, que es súper cool. Sí, super. Este, Anaís, Anaís. Anaís, que es buena. Ana Vela. Sí. María. Este. Hay, hay, sí, y todas son bien, bien cool bien este, unidas se sí. este, vaquean, me, me gusta sí. el baile de las nenas en el surf o sea que bien, un saludo bien, a ellas, sí, bueno. han, han estado aquí antes y, sí. y estoy sí, muy, no, bien yo la, he visto, yo la he visto y Aleli Aleli super wow, cool Aleli ha crecido Alelí. tanto de verdad y, y y Oye, campeona eh, ahora en Costa Rica, volvió sí, a ganar. Eh, pero eso te menciona ahorita, Costa Rica, Costa Rica, te dije Costa Rica. Uh -huh. Y, y, y Aleli, yo estaba en, en la... Cuando hicimos lo del Adaptive Team, yo formé parte, este pues, por otras razones me, me tuve que quitar, pero se lo dije en una de las reuniones a Aleli, yo creo que tú eres la que va a echar para adelante aquí. Uh -huh. Y mira, Aleli, junto a Ian también, mano uh -huh. Ian. Pero sí, mano, las nenas, las nenas están creciendo y, y hay mucha exposición. este Las marcas también están, ¿sabes? Están dándole el valor uh -huh. a esas mujeres. Este, eh, y sí, bueno, vamos para adelante. El año que viene yo quiero hacer un, este evento como uno que hace en California, Supergirl, que el Nissan Auspicia, mano, eso es tremendo, tremendo evento, mano. Pues yo quiero como que hacer eso, con unos premios grandes que... Que esas nenas se lleven y ponerla a viajar también. Que a lo mejor, pues, sabes, decir: Pues mira, la campeona de esto, pues te voy a mandar para pa este evento en tal sitio. O sea, que esas son las metas que yo quiero hacer con este, con este circuito de las nenas. Y pues, a, tratar de tra hacer de nuevo el Puerto Rico Triple Crown, que es el evento que me gusta, que lo dejé de hacer. Quiero hacer de nuevo el Master. El clash, de, clash of the uh, Master. ahí yo, me, ahí yo sí. me monto. Ahí yo me meto a eso, competir. Ahí yo me meto a competir. Eso, ahí. Eso fue, <laughs> ese, ese evento lo hice dos años, mano. Eso sea, fue un tremendo evento. Ahí en los tubos. Y de verdad que, bueno, me acuerdo de Panadero, ganó una de las categorías y, y, y se gozó. Uh -huh. y, ¿sabes? y eventitos, muchos eventos y, y actividades. Quiero hacer de nuevo lo del JC Team. Quiero ayudar, este hacer un, también un, un evento benéfico. Sabe ayudar a alguien Coño, y ahora, ahora puedes hacer un evento de paracaidismo Mira, a ver habla con el con el dueño de la zona de escayas Puerto Rico a ver si se da algo por ahí brother vamos a ver <laughs> bello bello eh, eh, cuenta con esa llamada en, en los tubos hicieron hace par de años hubo un show de paracaídas ¿eh? de paracaidismo sí, sí. Es que antes usaban el tortuguero, el tortuguero, man. Y se le fue el paracaídas. A uno no le abrió el primero, le abrió el segundo. Y el primero que cayó nos cayó ahí al frente, en la parte del lago. Y lo cogimos. Y él vino, gringo. Y nosotros, sí, nosotros lo tenemos. Ah, ese tipo llegó con una caja de cerveza. Él se creía que lo había perdido. Esto es tuyo, Sí. Quedó, quedó quedó, chévere ese eventito de paracaidismo. Sí. Pero sí, mano, pues seguir haciendo eventos. JC Group y seguir ayudando a la federación. Este, Seguir lo que me llamen. Eh, aportar, aportar. Bueno, pues por, por ese, por ese por esas palabras, tienes mucho trabajo por ahí, brother. Este, Aquí, mano, las puertas abiertas siempre, pues brother, sí, para cualquier cosa que tú quieras decir. Para que ayuda que necesites, también estamos aquí a tu disposición. Gracias. Este Ramosito, unas palabras ahí para Joey. Oye, pues Joey, gracias, mano. De verdad que me pompea verte aquí en el estudio desde cero. Eh, respeto mucho tu trabajo. Gracias. Respeto mucho lo que haces. Este, eres una inspiración para muchas personas incluyéndome y, ¿no? y entonces yo quiero ver pompeado todos esos eventos que vienen en el futuro. Claro que sí. Y así que cuentas con nuestro apoyo full. Sabes, Apreciado, sí, gracias, gracias ver, mano. Unas palabras ahí, si quieres decir algo ahí a los boys, a sí. la comunidad de surfers. Mano, a ustedes primero, gracias por, por dejarme entrar a su casa, este desde cero. Programa que, que la plataforma es para o sea, ayudar a todo el mundo y todas las entrevistas diferentes y, 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 entrevista diferente y buenísimas. Sigan para adelante. A los surfers, hermano, no se quiten. Este aquí. Tiene un, una persona que, que lo que necesiten, pues, estamos ahí, y las compañías, ayúdenme a hacer el evento. Exacto. Chavo, Muy chavo, bien. para chavo, hacer el chavo, evento, chavo, ayudar era, era, era. A, la, a la juventud, deporte. Muy bien. <laughs> este, bueno, te, te doy las gracias nuevamente. Yo, bien, gracias por venir. Gracias. Este, ha sido un placer conocerte, conocer un poco de tu historia, de tu trayectoria haciendo todos este, estos eventos que son world class events en Puerto Rico. Eh, gracias a ellos, muchos surfistas pues han, han podido crecer. este eh, Te deseo mucho éxito en la federación. Yo sé que estás haciendo un tremendo trabajo, brother. Este, y, y pues, hermano, ¿qué te puedo decir, brother? Nos vemos en el agua. El nos vemos en, un, algún, en algún evento. Tal vez nos vemos en el evento de paracaidismo. Yes. Este, y, y bueno, te exhorto también a que. Eh, ven, venza ese miedo que tienes de la altura sí, y te vengas creo. a dar un tubo con nosotros allá arriba, catorce mil pies. Yo sé que te va a encantar, brother. Eso es, eh, yo, yo creo que eso es algo que tengo que romper ese, ese esa, esa capa de, de ese caparazón, pues, como tienes, lo dicen. Pues, tienes que entender que Ramoncito te va a amarrar bien duro, bien apretadito. Va a estar bien apretadito a ti. Eh, a él le gusta apretar las partes de abajo. La apreta bien, bien, bien duro. La cuestión es cuando se abra esa puerta. que yo, Ahí, nah, entonces es que es tú que... vas a apretar a Ramón y te va a decir, Ramón, eh, apriétame. ¿Qué, qué eh, tiempo su... se tarda de allá arriba para hasta allá abajo? <laughs> un minuto. ¿Ah, un minuto? Así es rápido. Ah, pero, bueno. Sí, ahora sí, ¿verdad? Eso es lo que se toma Hulk en dar la vuelta. ¿eh? Exacto. Bueno, un minuto, un minuto de, de calidad libre. libre y luego como cinco minutos en el paracaídas. Ah, no, pero de cuando uno se que uno va suave Ajá. es diferente, entiendo. Ahí que te va a dar la cagadera, ah, ella. verdad. Ahí que te va a dar la cagadera. Ah, la cagadera. Okay. <risa> <Ando> <risa> hey, ya, marchar, ya la, ya. la. <risa> <risa> este, O sea que nos vemos por acá, brother. Gracias. Este, mucho éxito y ustedes, corillos. Si lo ven en el agua, lo ven en la arena, lo ven dirigiendo un evento, eh, le dan la mano, le dicen hola, te vi, brother. Eh, si lo ven en una ola, tírate para la explosión. Este, no no cañones, nunca cañones, brother, nunca cañones, caballo. Eh, te las vas a buscar con los locales. Mm. Y con el Corillo es de cero también. Yes. <laughs> Cuídense mucho, chicos, nos vemos en la próxima.